several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it. Oh, why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need to kill a dragon for me. Bienvenidos hoy a un nuevo directo. Vamos a continuar con el modo carrera de Real Madrid, ¿vale? Tercer episodio aquí en directo en Twitch. Es el noveno episodio, si no me equivoco, en YouTube, cuando lo estoy viendo. Y nada, pues tercer directo, tercer episodio aquí en Twitch. Y vamos a darle muy fuerte a este modo carrera con el Madrid. Un Madrid que, bueno, está siendo un desastre, tanto aquí en el modo carrera como en la vida real. La vida real, madre mía. Hablaremos hoy en Madrid si queréis, pues podemos comentar un poco la situación actual del Real Madrid. Y nosotros aquí en el modo carrera, pues vamos a intentar hacerlo un poco mejor que la vida real, ¿no? Vamos a intentar ser un poco menos desastres y vamos a intentar luchar por los títulos que ahora mismo tenemos en juego, que son la Liga y la Champions. Estamos a 8 de noviembre, hoy
vamos a acabar la primera parte de la temporada, es decir, hasta el mercado de invierno. Y veremos hasta dónde llegamos. No sé hasta dónde llegaremos, pero yo creo que esta primera mitad de la temporada la acabaremos sí o sí. Vamos a comenzar. Y comenzamos contra el Villarreal. Tampoco me voy a parar mucho, ¿no? Llevamos aquí ya unos minutos de introducción. Veo que no hay mucha gente ahora mismo. Supongo que a medida que vaya avanzando el directo, que avance ya el tiempo, pues irá entrando más gente. Así que nada, bienvenidos a los que estáis aquí ahora mismo. Gracias por estar aquí. Si lo estáis viendo en YouTube, ya sabéis que, bueno, pues podéis avanzar el vídeo si queréis. Y podéis dejar un like si lo estáis viendo en YouTube. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos partido contra el Villarreal, para comenzar, en el día de hoy. Vamos a ver el calendario, a ver qué se nos plantea. Porque viene el Villarreal, venimos a perder contra el Inter 0-2 en Champions. Y viene un parón de selecciones. Villarreal y parón de selecciones. Así que aquí, pues deberíamos ir con todo. Además el Villarreal es cuarto. El Villarreal suma solo un punto menos que nosotros. Como perdamos contra el Villarreal, ojo, que suena aquí la periodista. Como perdamos contra el Villarreal nos pasa a la clasificación. Ahora mismo somos terceros. Creo que empatados con el Barça y a 6 del Atlético de Madrid, que es líder. Y como digo, el Villarreal es cuarto y está solo un punto por debajo de nosotros. Mucho ojo a esto. ¿Quién crees que acabará imponiéndose? Estamos un puntito por encima. Sí, en la clasificación justo un punto por encima. No, pero además yo creo que tenemos mejor plantilla que el Villarreal. Vamos, creo, ¿no? Tenemos mejor plantilla que el Villarreal. Pero no vale tener mejor plantilla. Hay que demostrarlo. Y en el anterior episodio tuvimos muchos problemas y no demostramos casi nada. ¡Ojo el Villarreal con Alcácer en el centro del campo! ¿Es una broma? Pregunta muy seria. ¿Es una broma que Paco Alcácer vaya a jugar en el centro del campo contra nosotros? Esa es la alineación probable. Pueden cambiarla, pero creo que coincide casi siempre. Bueno, ante un centro del campo con Paco Alcácer y viendo que Valverde, pues físicamente no está en su mejor punto, vamos a sacar a Martin Odegaard. Y vamos a darle aquí apoyo defensivo básico, ¿no? Porque ya se quedan arriba los tres de arriba. Vamos a ponerle a Odegaard. Bueno, no, que baje a defender. Espera el rechace, le vamos a dar libertad de movimientos a Martin Odegaard y que aparezca en esa posición de media punta a ver qué puede hacer. Bueno, veo que hay preguntas en Madrid, ahora hablaremos de eso. Jugamos en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal, un Villarreal con Paco Alcácer en el centro del campo. Y nosotros salimos prácticamente con el 11 titular, sale Martin Odegaard en lugar de Fede Valverde, el resto es el 11 titular. Villarreal-Real Madrid, cuarto contra tercero en este momento de la liga. Vamos a por ello, vamos a por la victoria. ¿Ves a Zidane fuera si pierde el clásico? Es que no sé si es a los dos días o a los tres días del clásico. Creo que a los tres días del clásico hay otro partido de Champions contra Borussia Mönchengladbach. No sé si es el momento de echar a Zidane a falta de dos o tres partidos. ¿Que el equipo no está funcionando? Es evidente. ¿Que Zidane parece que no puede levantar esto? Pues también parece evidente. También parecía el año pasado que no podría levantarlo y lo levantó, ¿no? Pero al final, es que Madrid, lo hablaba yo ayer con unos amigos, ¿no? Al final el Madrid juega igual de mal que el año pasado. Ofensivamente, igual de mal que el año pasado. Pero es que este año además, defensivamente, es un coladero. Gol de Eden Hazard, por cierto. Buen gol. Juega ofensivamente igual de mal que el año pasado porque era lamentable, porque es que Madrid no generaba juego, no genera ocasiones en Madrid. Pero es que atrás... Además ayer coges y juntas a Militao y Marcelo en el mismo lado de la defensa. ¿Qué pasa? Pues pásalo de ayer, que Shakhtar hizo un destrozo. Pues eso, que defensivamente además es un desastre. El año pasado jugaban mal, generaban muy pocas ocasiones, se marcaban pocos goles. Eran partidos muy aburridos los del Madrid, pero por lo menos se ganaba. Este año no. Este año, al menos de momento, no. Y vamos a ver en qué deriva eso. Ojo a la jugada, Centro de Hazard, pase de Odegaard para Benzema y 0-2, Suena Mitchell, por supuesto. Suena Mitchell. No creo que vayan a destituir a Zidane. Vamos, tiene que ser... Tiene que haber una debacle total contra el Barça y perder contra el Borussia Mönchengladbach también. Y entonces, y solo entonces, veo la posibilidad de que Zidane salga. Si no, no creo sinceramente que salga. Perder el clásico compitiendo bien... No creo que dejase fuera a Zidane.
perder el clásico compitiendo bien y perder también contra el Borussia Mönchengladbach, sí. Y por supuesto, yo creo que una debacle contra el Barça, una debacle contra el Barça unido a no ganar al Borussia Mönchengladbach, yo creo que sí, sí conllevaría la destitución de Zinedine Zidane. Alternativas. Alternativas, podemos hablar de Raúl, está entrenando ahora mismo al Castilla. Y hay dos entrenadores top libres: Massimiliano Allegri y Mauricio Pochettino. Ahí quedan esas posibilidades. También está el Laurent Blanc. Más difícil que llegue Blanc. Bueno, 0-2 ganando al Villarreal. Todo lo que no hicimos bien en el anterior episodio lo estamos haciendo bien ahora contra un Villarreal que, evidentemente, con Paco Alcácer en el centro del campo, pues ya me dirás. Ya me dirás qué pretende el Villarreal. Villarreal, que es un equipo además que practica un fútbol ofensivo, que deja espacios. Bueno, al menos el año pasado con Emery ahora está trabajando más esa fase defensiva. Pero aún así están dejando espacios y hemos marcado dos y podría llegar alguno más. Seguramente llegará alguno más. ¿Qué me decís? ¿Crees que el Bayern es el mejor equipo del mundo? Claro, es que ayer se decía, no, humillación, he leído por ahí, humillación al Atlético de Madrid, 4-0 el Bayern. Ya, pero es que al Barça le metió 8 y si hubiese jugado el Bayern contra el Madrid el otro día, le mete 7 u 8 también. Vamos, que si el Madrid no le metieron 7 u 8, es porque se enfrentó al Shakhtar Donetsk. El Madrid se llega a enfrentar al Bayern de Múnich y lo mismo nos cae en 7 u 8. De hecho, es que marcó el tercer gol en el Shakhtar. El tercer gol del Shakhtar, tío. El tercer gol del Shakhtar es que coge, deja el taconazo, deja el balón atrás, le deja de tacón para que está llegando desde segunda línea. Y Militao va andando. Militao, que podría haber corrido, podría haber presionado, podría haber molestado al delantero para el tiro. Va andando. Va andando. Vi esa jugada y dejé de ver el partido. No vi la segunda parte. No vi la segunda parte porque es que vi esa jugada y dije, es que paso. Es que no voy a seguir viendo este partido. Gol de Odegaard. Es que es así, tío. Sí. Es que no sé. ¿Cuál es la solución? No sé cuál es la solución. Lo primero que juegue Ramos, eso seguro. Y mira que Ramos yo lo he criticado, porque Ramos defensivamente te deja errores de vez en cuando que vaya tela. Pero es que quitas a Ramos y es que es una locura. Es que no hay equipo, es que no defiende nadie. Es que quitas a Ramos y desaparece el equipo. Quitas a Ramos y no hay equipo, tío. No hay equipo. No defiende nadie. He hecho dos cambios. Voy a sacar a Jovic. Bueno, Jovic. Me enteré de que estaba jugando Jovic porque falló una ocasión clarísima. Si no, ni me enteré de que Jovic estaba en el campo. Lo digo, sí, ¿eh? Me enteré de que estaba Jovic porque falló una ocasión clarísima. Estaba solo y remató. Fatal, tío. No sé. Voy a decirle a Asensio, juega en corto. Sí, retrocede. Referencia. Asensio, referencia del ataque. A ver qué tal va eso. Jovic, quédate en el centro. Desmárcate, tú no seas referencia. Y quédate arriba. Y Benzema. Apoyo básico, estamos ganando 0-3. Que entra el remate Benzema, libertad de movimientos. Vale. Ahí quedan esas instrucciones. ¿Se ha suscrito nuevo solo Carlos o alguien más? Pues mira, te digo, ahora mismo somos 7 suscriptores. Ahora mismo somos 7 suscriptores. Pues no sé si se ha suscrito alguien más. No sé. Mala idea fue sacar a Jovic desde titular. Es que yo no me enteré de que Jovic estaba jugando hasta que falló una ocasión clarísima. Muchos madridistas hablábamos de Messi de dependencia y al final en Madrid le pasa lo mismo con Ramos y Cristiano. Sí. Sí, porque se fue Cristiano. El Madrid no hace nada en ataque, ha marcado Jovic, por cierto. Se fue Cristiano y el Madrid en ataque no hay nadie. Está Benzema de vez en cuando. Y cada vez que no juega Ramos, es que es un desastre. Es que ha salido un dato, creo que es las 7 de las últimas 8 derrotas europeas del Madrid son sin Ramos en el campo. Cuando no está Ramos, es que es un desastre. Cuando no está Ramos, se cae el equipo entero. La defensa se cae entera. Pero bueno, se ha suscrito. Bueno, pero tenemos un nuevo suscriptor. ¡Qué grande, tío! Tienes un emoticono gracias a Big Manfer y su suscripción. A ver, ¿cómo que tengo un emoticono? No sé qué es esto de que tengo un emoticono. Gracias. No sé qué es esto.
Qué grande, tío. Qué grande. Qué grande, tío. Pues hemos ganado 0-4 al Villarreal. La verdad es que estábamos aquí hablando del partido de Madrid, que fue un desastre, ¿no? Y de la situación de Madrid, que es un desastre. Y hemos cogido y hemos hecho seguramente uno de nuestros mejores partidos de la temporada. Hay que decir que Paco Alcácer de centrocampista ayuda. Pero bueno, aún así, 0-4, 10 tiros y 6 oportunidades de gol. Ojo. Eres un máquina, me encanta tu modo de carrera, sigue así. Pues muchas gracias, Vic. Vic Manfer, que yo, no sé cómo llamarte. Víctor, quizá. Bueno, Vic Manfer, gracias. Gracias. Eres un grande, tío. Eres un grande. Bueno, ya no sé ni de qué estaba hablando, tío. Sí, bueno, en Madrid tiene una dependencia de Ramos que no debería tener, porque Ramos tiene una edad. Y porque Ramos, defensivamente en los últimos años, bueno, pues el tramo final este de temporada fue bueno, pero antes del tramo post-pandemia, Ramos no estaba a buen nivel. Y Ramos tuvo varios partidos con errores defensivos bastante importantes. Y Varane fue el mejor defensor del Real Madrid el año pasado. Lo que pasa es que Varane, pues no sé qué le pasa, que cuando no está Ramos, pues no sé qué pasa con Varane. Es que no sé qué pasa con Varane cuando no está Sergio Ramos en el campo. Es que no lo entiendo. Y lo de ayer es que Marcelo ya es un jugador anticompetitivo, tío. Es que jugar con Marcelo es jugar con uno menos. Y por lo menos antes te aportaba algo arriba, pero es que Marcelo ya no está para jugar, tío. Es que Marcelo ya no está para jugar, tío. Marcelo está para irse a un equipo de segundo nivel a jugar a lo mejor de extremo. Oye, igual de extremo Marcelo, pues igual la posición de Marcelo a día de hoy debería ser la de extremo y no la de lateral izquierdo. Iba a saltar, pero no, es que hay sesión de entrenamiento con el club el mismo día que hay partido, hay que darle ahí. ¿Es la falta de liderazgo lo que le afectará a Rafael Varane? Pero es que al final, Varane lidera la defensa de la selección francesa, ¿no? Varane fue campeón del mundo con Francia y ahí no tenía Sergio Ramos. Y Varane hizo un gran mundial con la selección francesa, ¿no? Y es uno de los líderes de la selección francesa. ¿Por qué cuando no está Ramos no asume ese liderazgo Varane en el Madrid? Hola Dark, vengo a cumplir lo que prometí. Ojo Carlos, porque lanzó el reto de que si Morata marcaba, regalaba un sub. Ojo Carlos, que tiró el reto. Ojo, Bueno, vamos ahora con la selección española, con la que tuvimos un parón de selecciones lamentable. Con una derrota contra Suiza y un empate contra Hungría. No sé qué partido vamos a hacer. Vamos a hacer uno de los dos en simulación visual. Veo que Hungría está por encima de la clasificación, así que vamos a hacerlo contra Hungría. Así que contra Irlanda de primeras, pues simulación. Simulación rápida. Me tengo que ir, después puede que vuelva. A ver si hay más subs en cuanto vuelva. ¡Ojo! ¡Ojo! Porque Carlos ha regalado esa suscripción. Y le ha tocado a Luis 020902. Pues Luis, enhorabuena porque te has llevado ahí esa suscripción gratuita. Ese regalo de Carlos, tío, qué crack. Qué crack Carlos, tío. Qué crack Carlos cumpliendo su palabra, Cumpliendo su palabra, un grande. Bueno, simulación rápida contra la selección de la República de Irlanda. No sé si voy a ganar, la verdad. Hombre, vamos a ganar a Irlanda. No esperaba menos. Ha marcado Asensio, ha marcado Oyarzabal y Busquets. Uno para los 10 subs, pues sí, uno para los 10 subs. Ya sabéis que los que tengáis Amazon Prime os podéis suscribir gratis, ¿no? Tenéis una suscripción gratuita al canal. Qué grandes, tío. Sois unos grandes, tío. Tío, estamos ya en 9, ¿eh? Solo falta uno para los 10. Sí, solo falta uno. Estamos ahora mismo en... Estamos ahora mismo en 9. La verdad es que llevamos aquí... No llevo todavía ni 2 semanas. Mañana cumpliría las 2 semanas en Twitch. Mañana hace 2 semanas de mi primer directo en Twitch. Y estamos a punto de llegar a 10 suscriptores, tío. Es una locura, ¿Recibes algo porque la gente se suscriba a un Amazon Prime? Sí, claro, es como una suscripción normal. Claro, yo recibo lo mismo que con una suscripción normal. Dark, di un jugador del Madrid. Si marca en el clásico, regalo otra sub. Ojo al reto, Ojo al reto, jugador del Real Madrid que marque en el clásico. Ojo, ¿puedo decir ninguno? ¿Y si el Madrid
no marca gol, ¿se daría por buena o qué? Porque viendo el nivel del Madrid, no me extrañaría que no marcase nadie. O que marque el Barça propia. ¿Puedo apostar por un gol en propia del Barça? Veo más probable un gol en propia del Barça a que un jugador de Real Madrid marque gol. Puedes decir ninguno. Ojo, puedo decir ninguno. Vale, déjame que me lo piense. ¿Alguna recomendación el resto del chat? en propia también, ojo. ¿Alguna recomendación de alguien del chat? ¿Alguien me recomienda que apueste a algún jugador? Ojo Vinicius, ¿eh? Ojo Vinicius, marcó en el último clásico. No sé si es el máximo goleador de Madrid a estas alturas de temporada. Ojo Vinicius, ¿eh? Ojo Vinicius. Madre mía, que vaya a apostar por Vinicius como goleador en el clásico. Deja ver el nivel que está demostrando Real Madrid a día de hoy. Que es lamentable, vaya. Kroos. Y Kroos va a jugar, porque Kroos ayer no jugó. Entiendo que si ayer no jugó fue para jugar en el clásico. No sé. Lucas Vázquez. Sí, claro. Claro, Lucas Vázquez. Valverde. Valverde tiene buena llegada, pero tampoco se ha prodigado mucho como goleador en el Madrid, ¿eh? No sé yo hasta qué punto. Voy a sacar a Mario Hermoso. Porque Albiol está como está. Bueno, simulación rápida, simulación visual, perdón. Para este partido contra la selección de Hungría. Estamos ahora mismo mal clasificados. Hemos ganado antes a la República de Irlanda. Vamos a ver si ganamos este también. Casemiro me parece bien, ¿eh? Casemiro me parece bien. Ayer marcó gol, pero Vinicius la cagó. Bueno, pero marcó gol. Yo no vi la segunda parte. No vi la segunda parte. Entonces no sé decirte. El Barça le va a dar un baño al Madrid. Hay que asumirlo. Es que acaba de marcar Hungría, tío. ¿Qué pasa? Acaba de marcar Hungría, de verdad. Pero ¿qué nos pasa, tío? ¿Qué le pasa a esta selección española? ¿Pero qué le pasa a esta selección española? Bueno, iba a decir, ¿quién va a defender en el Madrid? ¿Cuál va a ser la defensa para el clásico? Por cierto, Carlos, apuesto por Vinicius, ¿eh? Mi apuesta es Vinicius. Apuesto al gol de Vinicius. Ojo, gol ahí de Mikel Oyarzabal. Gracias. Vale, el tema de la defensa de Madrid en el clásico. Para pensar en un posible baño del Barça. Pues entiendo que Ramos. Bueno, es que a Ramos no está claro que vaya a llegar, ¿eh? Es que si no llega Ramos, el baño va a ser seguro. Si llega Ramos, pues creo que la defensa será Ramos-Varane. Yo creo que va a poner a Nacho de lateral derecho para pasar a Mendy a la izquierda y que no juegue Marcelo. Porque jugar Marcelo es anticompetitivo. Gol de Marco Asensio con la dejada de Gerard Moreno. Vale, remontamos ese gol inicial de Hungría, menos mal. Mendy, Varane seguro, Ramos si llega y si no, Mili y Nacho. Claro, es que estamos hablando de que si Ramos no llega, la defensa sería Ramos, perdón, Nacho. Nacho, Varane, Militao, Mendy. Entiendo que se cargaría Marcelo para poner a Nacho. Digo yo. Léelo cuando puedas. Regalaré 10 subs si haces modo carrera con el Arsenal y fichas a Sule, Mason Mount, Aaron Wan-Bissaka y Kalidou Koulibaly en menos de 3 temporadas. Es una promesa que cumpliré seguro. Ha lanzado el reto. Yo voy a coger papel y boli. Apunto las condiciones. ¿Tenemos fecha de caduca esto? ¿El reto caduca? Porque si no caduca, hago un directo esta noche. ¿Caduca el reto, Jerry Test? Hombre, si no caduca el reto, pues es una serie que podemos plantear. Aquí al final yo estoy para hacer contenido. Y bueno, yo tengo mis equipos, tengo mis historias pensadas, pero al final es lo que dije, ¿no? Hace tiempo que yo no me puedo sostener. Yo aquí no puedo sostenerme si no es con donaciones, ¿no? Y con suscripciones y eso. Entonces, en cierto modo podéis tomar decisiones sobre el contenido que yo vaya haciendo aquí.
Antes del 31 de diciembre. Antes del 31 de diciembre estés a la segunda temporada. Uf, antes de que acabe el año tenemos que estar a la segunda temporada. A ver, vamos a apuntar las condiciones. Vamos a apuntar las condiciones, ¿vale? Antes del 31 de diciembre tenemos que tener un modo carrera del Arsenal. Tres temporadas. Y en esas tres temporadas tenemos que tener a cuatro jugadores: Sure, Mason Mount, Aaron Wan-Bissaka y Koulibaly. Apuntamos el reto, ¿eh? Apuntamos el reto, lo tenemos aquí apuntado. Reto Spectre, reto Jerry Test. Reto Jerry Test. Lo tenemos ahí apuntado, ¿eh? Lo puedes hacer en el primer día de mercado con el espaldarazo de 500 millones. Sin espaldarazo, sí, sin espaldarazo, ya sabes que yo soy legal. ¿Harás un modo carrera desde segunda española, francesa, tercera alemana o la cuarta inglesa? Sí, lo haremos. Lo haremos. Literal, la mitad de lo que te están. De lo que estamos en los directos podríamos recibir sub de regalo de Jerry Test. Sí, básicamente. A este paso Dark será millonario. Bueno, no sé si millonario. Pero hombre, a mí me motivaría. Por cierto, me llegó ayer. No, me tendría que haber llegado un pago de YouTube. Me mandaron un correo ayer. Ni he mirado cuánto me tienen que pagar. No me ha llegado el dinero todavía. A ver. Tiro libre de Soulslay. Pues que tire. Que tire. Vale. Mira, os lo voy a decir porque no pierdo nada por decirlo. Mayo, 1, 2, 3, 4, 5 meses. Me acaban de pagar. Me pagaron ayer, no os voy a engañar. Os doy cifras. Me pagaron ayer, todavía no me ha llegado el dinero, pero me tendrá que llegar esta semana. 75 euros por los últimos 5 meses. Haced las cuentas, a 15 euros al mes. Ahora mismo la publicidad está pagándose bajísimo. Nunca se había pagado tan bajo. Ahora mismo los ingresos publicitarios por los vídeos en YouTube está en mínimos históricos. Está en mínimos históricos. Por eso os digo, que es que al final en Twitch pagan 3,5 por 1000 vistas de publicidad. No manejo cifras de Twitch todavía. Llevo poco tiempo aquí. No tengo ni idea. Puede ser que sea como tú estás diciendo. Bueno, vamos a sacar a Portu. Voy a cambiar el ascenso de banda. Vamos a ponerlo a pie natural. Y voy a quitar a Sergio Busquets. Uf, no sé yo, ¿eh? Sacar a Navas, tío, banda cambiada. O meter a Koke aquí más atrasado. Y sacar a Luis Alberto. Sí, sé que no tengo más cambios, tranquilo. Espérate. Dejamos a Jordi Alba en el campo. Y ahora Luis Alberto aquí por Busquets. Adelantamos a Luis Alberto a posición de MCO. Koke lo adelantamos a medio centro. Y las instrucciones. Mira, las instrucciones se van a quedar así. Instrucciones, quedaos así. Queda poco tiempo de partido. He sacado un centro del campo bastante más ofensivo que el que teníamos. Pero bueno, yo creo que podemos aguantar el resultado contra Hungría 15 minutos. A ver si lo hacemos o no. Portu, atrás con Carvajal. La deja para Portu. Debería empezar a comentar los partidos, ¿no? Como siempre hacemos. Ok. Sí, ¿no? Luis Alberto que la está aguantando. Toca para Marco Asensio. Asensio, que se gira, pone el centro. No va a llegar Gerard Moreno. El rechace. Lo va a ganar la selección húngara. Ojo a la contra. Uff. Si llega a meter el pase al espacio, habrían sido problemas, ¿eh? Habrían sido problemas. Son problemas, tío. Hungría. Me va a empatar Hungría, tío. Chaco.
¿Qué fichajes y ventas harías para Real Madrid para la siguiente temporada? Es que acaba de empezar esto, así que no sé. Es que ahora mismo no se salva nadie en Madrid. Ahora mismo lo único que se salva en Madrid es Thibaut Courtois. Ahora mismo solo se salva Courtois. No se salva ni Benzema. Es que ni Benzema se salva. Se salva Courtois. Y ya, porque Ramos también falló el otro día contra el Cádiz. A Ramos el otro día se lo comieron contra el Cádiz. Ahora mismo muy difícil, no sé. Yo creo que hay que hacer una renovación total de la plantilla. Tienen que salir muchos jugadores. Tienen que salir los Isco, los Lucas Vázquez, los Nacho. Incluso los Militao, no sé. Marcelo. Modric igual. Y mira que Modric está siendo de lo mejor dentro de lo que está haciendo el Madrid. Pero yo creo que ya es el momento de buscar un cambio ahí. Y no sé, ¿quién más puede salir? Es que a Ramos no lo puedes quitar. A Ramos no lo puedes quitar. Y a Benzema tampoco. Al menos no ahora, porque no hay alternativa a Benzema. Otra cosa es que te fiches a Mbappé y a Haaland y digas, pues Benzema, pues acabó tu tiempo aquí. Pero ahora mismo veo muy poco probable que el Madrid pueda fichar en el mismo mercado a Mbappé y a Haaland. Y claro, intransferibles los jóvenes, sí, intransferibles los jóvenes. Valverde, Odegaard, Rodrigo, Vinicius. Militao, no sé, Mendy. También intransferible. Casemiro también es intransferible, yo creo. No sé. Me ha llegado aquí, no sé qué, de Hugo Vallejo ahora un momento. ¿Qué pasa con este? ¿Le he cambiado la posición? Ah, le he cambiado la posición. Pues ahí está, pues he cambiado la posición hecho. Cambio de posición hecho, que entrene aquí en rendimiento ofensivo. Si fichas a Guamanguituca con el Madrid, me suscribo. Te reto a eso, ojo. Un sub más si fichas a Bale por las risas en el modo carrera que te he propuesto por menos de lo que vale en el juego. Ojo. ¿Apuntamos? ¿Apuntamos? Apuntamos aquí. Cláusula de Bale, ¿eh? Bale está aquí. Lo he puesto aquí con asterisco, ¿eh? Bale con asterisco. Bale tendría que ser mínimo en la segunda temporada. Si fichas a Guamanguituca con el Madrid, me suscribo. Mira. Apunto. Apunto reto. Apunto reto, Guamanguituca. Guamanguituca. No tiene ningún sentido. Vamos a ver. Siendo realistas, ¿eh? No tiene ningún sentido fichar a Guamanguituca cuando tengo en plantilla ahora mismo a Hazard, Benzema. Bueno, sí, Benzema. Sí, porque Guamanguituca puede jugar delante también. Hazard, Benzema, Mbappé, Jovic, Asensio, Vinicius, Rodrigo, Kubo. Odegaard puede jugar en banda. Brahim. Incluso Hugo Vallejo. Con todo eso que te he dicho, ahora mismo tiene cero sentido fichar así la Guamanguituca. Pero has propuesto un reto. Y si cumples tu palabra, yo cumpliré la mía. Bueno, debería ser al revés. Tendría que cumplir yo primero. Ojo que el reto de Yerites es de 10 subs más 1 en variables. Sí, es 10 más 1 en variables. 10 más 1 en variables. Guamanguituca de lateral izquierdo. Bueno, ojo. Ojo porque al final, este año con el tema de los jugadores jóvenes. A ver, Guamanguituca, ¿qué edad tiene? ¿21 tiene? Voy a buscarlo. Pero este año los jugadores se pueden adaptar a cualquier posición realmente. Tardando más o menos tiempo, pero se pueden adaptar a cualquier posición. Guamanguituca de carrilero, tío. ¿Fichamos a Guamanguituca de carrilero? El reto es para este directo. Sí, claro, para este directo. Este directo vamos a llegar al mercado de invierno. Sí, vamos a estar aquí 3 horas. Y llevamos media. Vale. Mira, partido contra Cádiz. Partido contra Cádiz, contra mis amigos los gaditanos, sí. Y después el Borussia Mönchengladbach. Si no recuerdo mal, estamos ahora mismo terceros en el grupo de Champions. No, sí, nos vamos a ir a la Europa League como la vida real. No recuerdo mal, estamos terceros. Lo que quiere decir que tenemos que ganar al Borussia Mönchengladbach y tenemos que ganar al Shakhtar en la última jornada. Carvajal y Ramos cansados. ¿Qué pasa? ¿Que el juego los ha puesto a entrenar justo ahora? Tiene toda la pinta.
Pues Real Madrid-Cádiz. Real Madrid-Cádiz. Con el Borussia Mönchengladbach asomando. Y con rotaciones que hacer, rotaciones que hacer. Y mira que en Liga no estamos para rotar mucho, pero... pero prefiero perder un partido de Liga que quedar fuera de la Champions. Odriozola al lateral, matáis de Liga al centro de la defensa. ¿Veis? De Ligt podría ser un buen fichaje para el Madrid. Lo que pasa es que a ver quién lo saca de la Juve. Habiendo costado, pues, casi 100 millones a la Juve en su momento. A ver quién lo saca de allí y a qué precio. Valverde... Valverde está cansado, también lo está Casemiro. También lo está Camavinga, voy a sacar a Martín Odegaard. Y Casemiro, pues bueno, Casemiro te vas a tener que multiplicar porque... porque te vas a tener que multiplicar, porque no hay más. Te tienes que quedar ahí. Y con esto vamos a tirar... no sé si hacer algún cambio antes de enfrentar al Borussia Mönchengladbach. Hecho ahora mismo Odriozola, De Ligt, Odegaard. He sacado tres jugadores, vamos a sacar un cuarto jugador. Vamos a dar la oportunidad a Andriy Lunin contra el Cádiz. ¿Cómo va a acabar esto? Puede que acabe mal, puede que acabe muy mal. Real Madrid-Cádiz. Regalo sub por mesa parte del reto de MC del Arsenal. Había marcado Nano Mesa. En una oportunidad que ha tenido Cádiz, ha marcado un gol. Para nosotros ha marcado Eden Hazard, ha marcado Toni Kroos. Ojo, Yerites, que vuelve a tirarme bits. Para que quede en constancia, regalo sub por mes, aparte del reto de modo carrera del Arsenal. Ojo. Ojo, Yerites, ¿eh? Ojo, Yerites. Esto queda grabado, ¿eh? Queda grabado, ¿eh? Queda grabado, Yerites, ¿eh? Me alegra tanto todo lo que está creciendo, Dark. Sí, bueno, estamos yendo bien, ¿eh? Me está gustando, tío. Me ha gustado el cambio a... el cambio aquí a Twitch. Me ha gustado el cambio a Twitch. Yerites es capitán del S de Spectres. Pues sí, ¿eh? Pues sí. Bueno, el capitán soy yo normalmente. Pero este año podría ser Yerites el capitán, ¿eh? Está haciendo méritos para ello, ¿eh? Está haciendo méritos para ello. A ver, ¿propondrás alguna estrategia? La estrategia es ganar y que juegue Ramos. Esa es la estrategia. ¿Ficharás un medio centro defensivo para anotar con Casemiro en un futuro? Mi idea era fichar un centrocampista que fuese titular y acompañase a Kroos y Casemiro. Al final Valverde pues se ha plantado ya en 85 de media, así que sí, seguramente vamos a ir a por un medio centro defensivo. Porque ahora mismo lo que tenemos son 5 centrocampistas en plantilla, necesitamos uno más. En el mercado vamos a ir a por Guamán y Tuca. Y seguramente vamos a ir también a por un centrocampista. Vale, Benzema, 88 de... Uf. Físicamente el equipo no está en su mejor momento. El juego antes se ha sacado a jugar a Ramos. Me gustaría saber para qué, si yo estaba dándole descanso. Así no vamos a quedar, es que no voy a hacer ningún cambio. Vamos a vida o muerte. Esto es un partido a vida o muerte. Real Madrid, Borussia Mönchengladbach, jugamos en el Bernabéu y es a vida o muerte. Porque si no ganamos, lo vamos a tener muy muy difícil para clasificarnos para octavos. Ya no para quedar primeros, para clasificarnos para octavos. De hecho es que creo que ya matemáticamente no podemos ser primeros. No, porque el Inter no creo que pierda contra el Shakhtar. Real Madrid, Borussia Mönchengladbach en el Bernabéu. Partido, quinta jornada de la fase de grupos de la Champions. Y es partido a vida o muerte. Es partido a vida o muerte. Vamos a comentar un poquito el partido. Casemiro, Cole, Mbappé, bueno. Vale, nada, no ha pasado nada. Ramos, que da ese balón largo para Mendy, no va a llegar. Y es Balón para Borussia Mönchengladbach. Mirad dónde está presionando Mendy, ¿qué hace? Ha salido Kroos a hacerle la cobertura, porque madre mía. Kroos, tocando para Fede Valverde, la deja para Benzema, corta. La defensa de Borussia Mönchengladbach, va a llegar Mendy. Mendy que la quiere poner desde ahí, a la media vuelta. Bueno, luego Carvajal con Valverde. Vamos a ver Fede, la deja para Hazard, Hazard para Jan Sommer. Para Sommer. Varane, con Fede Valverde. El pase que no es bueno y la va a sacar la defensa, no, presiona a Valverde, se lleva el balón, Mbappé. Vuelve a perder Mbappé, ahora es Valverde con Mbappé. Mbappé en la parte derecha. Lateral derecho del área, Carvajal atrás con Ramos. Es Fede Valverde, tocando con Hazard por dentro. Y Hazard creo que estaba buscando a Mbappé. Pero... igual se ha complicado, ¿no? Igual se ha complicado un poco. Ataca ahora el Borussia Mönchengladbach por...
dentro. Vamos a ver ese Stindle, creo ese. La deja para Plea. Y la primera del Borussia Mönchengladbach dentro. Se viene a Europa League, ¿eh? Se está viniendo la Europa League, ¿eh? Si perdemos, nos vamos a la Europa League, ¿eh? Matemáticamente. Si perdemos, nos vamos a la Europa League. El año pasado hice 9 o 10 temporadas con el Madrid. Gané todas las Champions que disputé. En FIFA 21, primera temporada, a día 22 de octubre, estoy ahora mismo en la Europa League. Ahora mismo soy equipo de Europa League. Si el partido acaba así, soy equipo de Europa League. Bueno. Vengo de ganar una Champions con el Barça, ¿eh? En una temporada que jugamos. Vengo de ganar una Champions con el Barça. Y ahora mismo con el Madrid, estoy a punto de irme a la Europa League. Ataca Stindl, el balón para Lázaro. No, espérate, que nos meten otro, ¿eh? Que nos meten otro. La saca Varán. Vamos a ver esa contra. Benzema, dale arriba, Sar. Dale arriba. Bueno, sigue Kroos. Toca para Mendy. Mendy para atrás. Y para un tiro que ha tirado el Borussia Mönchengladbach, ha llegado una vez y no se ha marcado gol. Viendo lo bueno, sería histórico para Madrid su primera Europa League, ¿no? No, Madrid ha ganado alguna. Bueno, han ganado lo que viene a ser la antigua Copa de la UEFA. Pero para el caso, igual que la Copa de Europa, ¿no? La Copa de Europa y la Champions es, al final, es la misma competición, ¿no? En Madrid no ha ganado ninguna Europa League llamada Europa League. ¿Vale? Digamos que con el nuevo nombre y el nuevo formato no las ha ganado, pero sí ha ganado alguna. Creo que tres, además. Bueno, Azar, sí sería histórico para mí, porque sería la primera vez que gano la Europa League con el Madrid. Para mí sí sería histórico, sería la primera vez, ¿eh? Y llevo jugando a FIFA muchos años, muchísimos años. Kroos, atrás con Casemiro, van para Carvajal, este es Valverde. Valverde con Carvajal, Casemiro de nuevo a la frontal, toca para Benzema. Benzema, ¿qué ha hecho Benzema? ¿Qué ha hecho Benzema? Benzema, ¿qué has hecho? Vale, gana Ramos, es Valverde, con Casemiro, busca Benzema. Benzema, mira que viene Benazar, mira que viene Benazar, que empata el partido. Vale. Uf, respiremos un poco, pero el empate nos sigue dejando por detrás del Borussia Mönchengladbach. Lo que quiere decir que si el Borussia Mönchengladbach gana su último partido, será equipo de Champions si nosotros quedaremos fuera. Necesitamos un segundo gol para depender de nosotros mismos. Mendy, con Benazar, balón largo para Karim Benzema. Entrando por el sector izquierdo, como siempre, como ataca el Madrid. Ramos, con Varane, este con Fede Valverde, Casemiro. Vamos a ver Casemiro qué hace. Toca atrás para Ramos. Balón largo para Hazard, va a llegar. Eden Hazard ha sido fuera de juego, además. Bueno, pues voy a sacar a Jovic. Voy a sacar a Luka Jovic. ¿Qué va a pasar? No sé qué va a pasar, pero voy a sacar a Luka Jovic. Voy a cambiar a Valverde con Toni Kroos. Y voy a sacar a Martin Odegaard. Y Varane tiene 55 de forma. Voy a quitar a Rafael Varane. No es un cambio ofensivo, pero es el cambio que creo que tengo que hacer. Odegaard, apoyo defensivo básico. No le voy a poner que baja a defender porque sé que me voy a jugar con dejar 4 tíos arriba. Bueno, 3. 3 y medio. Pero es que hay que. Es que hay que ganar esto. Es que no nos vale el empate. Y quedan 20 minutos de partido. Hay que arriesgar. Es Mbappé. Con Odegaard. Toca para Fede Valverde. Vamos a ver Valverde. Valverde, no te líes. Atrás con Ramos, es Casemiro. Casemiro, toca para Fede. Fede que va a perder ese balón. Casemiro llega. Sí, Casemiro llega. Valverde con Jovic. Jovic en la frontal. Jovic, ¿qué haces? Perderla. Perderla es lo que hace. Vale, ataca el Borussia Mönchengladbach. Ahora mismo estaríamos prácticamente en la Europa League. Stindl que la pierde, es Mendy. Mendy, el largo para Kylian Mbappé. Ojo Mbappé que llega. Mbappé, tendría que haber puesto el centro, creo yo. Carvajal por un centro lamentable. Valverde que la gana, regalamos el balón. Minuto 34. Se nos está acabando el tiempo. Nos vamos a la Europa League. Vamos Mbappé, por esa banda derecha. ¿Qué vas a hacer? Pon el centro, hombre, pon el centro. O no, bueno, está Jovic, igual la engancha, no sé. Odegaard con Mbappé, en la frontal Mbappé.
Mbappé que la pierde, tiempo de descuento. Se va a acabar esto, seguro. Una llegada del Borussia Mönchengladbach en todo el partido, ¿eh? Una llegada del Borussia Mönchengladbach en todo el partido. Pues ha marcado gol. Nos vamos a la Europa League. F en el chat, ¿eh? Joder, F en el chat. F en el chat. Tío, no hay hashtag de Euromadrid, por favor. No hay hashtag de Euromadrid, tío. Va, a ver, a ver. El resultado, un desastre. La Champions hasta el momento, un desastre. ¿Estamos en la Europa League? No. No. ¿Hay posibilidades de meternos en octavos? Sí. ¿Qué tiene que pasar para que yo entre en octavos? Lo primero, que el Borussia Mönchengladbach no gane su partido. Dependemos del Borussia Mönchengladbach. ¿Qué pasa? Que en la simulación visual no se ven los marcadores del resto de partidos. Así que, podemos acabar nuestro partido, ganar, pensar que estamos clasificados, y después ver que ha ganado el Borussia Mönchengladbach, y ver que estamos fuera. Lo primero es que dependemos de que el Borussia Mönchengladbach no gane su partido. En caso... en caso de nada. No tiene que ganar. Si pierde, se quedará con 8 puntos. Si empata, se quedará con 9. Y nosotros tenemos que ganar sí o sí. Porque aunque pierda Borussia Mönchengladbach, el empate no nos valdría. Porque ahora mismo la diferencia de Mönchengladbach son 4, la nuestra 1. Tendría que perder por 2 o 3 goles. No, tendría que perder mínimo por 3 goles y... difícil, difícil que pierda por 3 goles jugando además en casa. Vale, nuestras opciones de clasificación pasan por... ganar al Shakhtar. Pasan por ganar al Shakhtar. Y que el Borussia Mönchengladbach pierda contra el Inter. O empate contra el Inter. Que el Borussia Mönchengladbach no gane su partido. Punto a favor, que el Shakhtar ha perdido todos sus partidos. Punto en contra. Ayer le bailó al Madrid. Ayer le bailó al Madrid en la vida real. Es un punto en contra bastante importante. Hugo Vallejo al Cagliari, 2 años. Venga, vete 2 años y los que hagan falta. Pero bueno, Dark Dimisión. Pero bueno, ¿cómo que Dark Dimisión? Dark Out. O sea, que el Dimisión fuera mamadísimo. Bueno. Se me ha puesto la afición en contra. La afición en el Bernabéu pitándome. La afición pitándome a Bernabéu. A ver, Osasuna y hay una semana hasta el Levante. Vale. Es un partido para recuperar sensaciones después del empate de antes que no ha sido nada bueno. Va a jugar Zinchenko, va a jugar Camavinga, va a jugar Vinicius y voy a poner también a Marco Asensio. Sí, voy a poner a Marco Asensio. Pues así vamos a jugar contra Osasuna. Así vamos a jugar contra Osasuna. Simulación rápida, ¿vale? Para este partido. Chimi Ávila jugando en banda con Budimir y Enrique Gallego en punta. Vamos a ver Osasuna Real Madrid en el Sadar. 0-1 con gol de Zinchenko. 8 tiros y 7 oportunidades. ¿Qué es lo que pasa, tío? ¿Por qué no marcamos más goles? ¿Por qué no marcamos más goles, tío? Pocos goles siempre. Jovic subió de media. Hostia, ya hay título para el vídeo. Pues sí, sí, ya hay título para el vídeo. Me lo apunto, papel y boli y apuntamos. Espectre de dimisión. Espectre de dimisión, me lo apunto como título para uno de los resúmenes. ¿No le cambia la posición a Benzema? De momento no se le ha cambiado. Estás destruyendo al Madrid. Estoy destruyendo al Madrid, tío. Bueno, el Madrid se ha destruido solo. Yo estoy intentando salvarlo. Yo estoy intentando salvar al Madrid de su propia destrucción. Deberíamos crear un Twitter del modo carrera de Dark, poniendo rumores, fichajes y todo eso.
Hostia, pues molaría algo de eso, ¿eh? Molaría rolear un poco por Twitter. Molaría, ¿eh? Mi Twitter lo tenéis por ahí, que va saliendo en estos mensajes predeterminados el Nightbot. Sale de vez en cuando el Twitter. También sale Instagram, Discord. Ya sabéis, el canal de Discord, lo recuerdo. Si os unís al canal de Discord, dentro de ese canal hay un canal, un propio canal de notificaciones, y os notificará de todos los directos en Twitch y de todos los vídeos que suba a YouTube. Vale, eso por si os queréis quitar las notificaciones de Twitch y de YouTube, pues oye, os metéis al canal de Discord y ahí os va a notificar de absolutamente todo. Hay informe de Wamangituka, no hace falta que lo vea, sé que tiene 71 de media. Bueno, quizá haya subido, pero debería tener 71 de media y bueno, por ahí anda. Déjame mirar un momento la clasificación. Sí, el Atlético ya ha jugado su partido y ya ha ganado. ¿El Atlético va a perder alguna vez? Pregunta seria, ¿el Atlético va a perder alguna vez? Porque suma 43 puntos en 15 partidos. Ha ganado 14 y ha empatado 1. Me gustaría saber. No he mirado la... Voy a mirar el calendario. Me gustaría saber si el Atlético va a perder en algún momento. Vale. Vale, es lo que me imaginaba. Jugamos contra Levante y después ya contra el Shakhtar, la última jornada de la Champions. Y puede que el último partido de Champions se juegue esta temporada. No lo sé, dependerá de dos resultados, el nuestro y el del Borussia Mönchengladbach Inter. Bueno, pues viendo lo que viene, vamos a hacer algunos cambios. Va a entrar Luka Jovic. Con miedo, pero va a entrar Militao. Va a entrar Edris Militao. Voy con un poco de miedo de poner a Militao, pero voy a poner a Mariano en el banquillo. Voy a poner a Mariano en el banquillo y a ver si el juego le da minutos. Voy a poner a Odriozola, que Zinchenko ya ha jugado antes. Camavinga por Toni Kroos. Valverde, por cierto, 86 de media. Ha subido ya 3 puntos de media ha subido. Creo que sí, creo que son 3 puntos de media los que ha subido ya. Y el resto yo creo que se va a quedar tal que así. He hecho ya varios cambios, ¿no? Odriozola, Militao, Camavinga, Jovic. No voy a hacer muchos más cambios, porque si hacen muchos más cambios pierden los partidos. Por Real Madrid, Levante en el Bernabéu. Y antes de enfrentar al Shakhtar en esa jornada decisiva, 2-1. Tío, otra vez generando muchas ocasiones, pero sin marcar. En la vida real no es tanto así. En la vida real es que no se generan ocasiones. Es así. Bueno, ha hecho un doblete de Engasar. Kroos ha salido y a los 3 minutos le ha sacado tarjeta. A ver, ¿qué pasa? Es muy malo jugando a las monjas. Siempre le pillan. Pero bueno, Juanje, pero si tú no, que has jugado conmigo. Pero Juanje, pero no cuentes historias aquí. No, la verdad es que no, hace bastante ya que no juego, hará 3 semanas, un mes por lo menos que no jugamos a la Monjas, tío. Pero estuvimos 2 semanas intensas de ponernos a jugar todas las noches, tío. Y no se ve nada mal, eso es mentira. Pongo a Marcelo, que le ha dicho al médico que tiene que andar un poco cada día. Marcelo, qué desastre Marcelo, tío. Qué desastre Marcelo, de verdad. Qué desastre Marcelo es un desastre, tío. Porque a la hamburguesa es un gol más, no. Azar es otro, tío, Azar es otro que... En fin. Desactivar notificaciones, ¿cómo que desactivar notificaciones? ¿Qué notificaciones? Activar notificaciones. ¿Qué notificaciones, tío? ¿Notificaciones de qué? ¿Alguien sabe qué son estas notificaciones? Ojo con el partido contra el Shakhtar. Último partido en Champions o último partido con el Madrid. Dark out. Pues... Prefiero Spectre out, más que Dark. Spectre. De hecho, si os metéis ayer en mi Twitter, estuvo con un colega y me dijo que Spectre in. Zidane out, Spectre in. Un grande. ¿A quién personalizar qué puedo hacer?
Pues no puedo hacer nada que me interese. No, quería elegir las notificaciones de goles, tío. Pero es que eso ya lo han quitado, ¿no? Las notificaciones de goles las han quitado, tío. Vamos a saber si el Madrid se va a la Europa League. Pues sí. Eso es lo que nos va a decir este partido. Hazard, cansado. Y mira que... Ah, no, no, sí, sí. Iba a decir, y mira que ha descansado antes. No, no. Antes sí se ha jugado. Bueno, pues no voy a hacer ningún cambio. Es que voy con lo mejor que tengo para el partido decisivo de la Champions de esta temporada. Shakhtar Donetsk, Real Madrid. Necesitamos ganar y que el Borussia Mönchengladbach no lo haga para estar en octavos. Estamos llegando a una situación en la que puede llegar perfectamente el Real Madrid en la vida real. Llegan a la última jornada, tercero, y rezando para clasificarse. Esto puede ocurrir en la vida real perfectamente. Shakhtar Real Madrid, vamos a por el partido. Vamos a por la victoria contra los ucranianos en Ucrania. Bueno, en Ucrania o no, porque esto de Shakhtar creo que no juega en casa por los conflictos bélicos. Pero bueno, sea en casa o sea en Ucrania o donde sea, el Shakhtar está jugando como local y nosotros nos estamos jugando a la clasificación. Mbappé la deja para Valverde. Valverde dentro del área. ¿Qué ha hecho Valverde, tío? Sí, tenías el pase atrás para Benzema, Fede. Bueno, recupera Carvajal con Fede Valverde. Este con Casemiro. Carvajal de nuevo, Fede Valverde. La deja para Casemiro, Casemiro con Hazard. Este con Toni Kroos, la deja para Mendy. Vamos a ver Mendy, atrás con Kroos. Kroos, 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 busca el disparo. No, toca para Benzema. Benzema que la pierde, Valverde, Casemiro. Kroos, es Benzema, de nuevo Toni Kroos. La deja para Karim Benzema. Para el portero, no llega Mbappé al rechace. Y salva el Shakhtar el primero. Mendy con Casemiro, Casemiro con Valverde. Valverde la deja para Benzema, no va a llegar. No va a llegar, y ojo a las contras de los ucranianos, eh. Bueno, de los brasileños, mejor dicho. Valverde con Benzema. Dentro del área, la deja para Carvajal. Vamos a ver, pierde Carvajal, pierde Carvajal. Bien, 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 bien. No, no, no están generando nada a la contra, eh. Benzema con Kroos. Kroos que la pone para Mendy, no va a llegar ese balón. Y ojo, ojo, ojo esta, ojo esta. Sale Ramos, sale Ramos muy bien, tío, sale Ramos muy bien. Mendy con Kroos. Este es Benzema, atrás con Casemiro, Mbappé. Mbappé la deja para Carvajal, Carvajal pone el centro, no va a llegar a Benzema. Llega ahora la otra banda con Hazard, el centro lo corta la defensa. Mendy con Toni Kroos, abre para Hazard, fuera de juego. Minuto 30 y nuevo marcador. Varane con Fede Valverde. ¿Qué está haciendo Fede Valverde? Ataca, ataca Tyson. Tyson. Tyson, Marlos. Kovalenko, Fernando. No está Dentinho, ¿no? No está Dentinho. No sé si está en el banquillo. Bueno, pues ataca el Shakhtar, ataca Marlos y vamos a ver, roba Mendy. Vale. Courtois, balón arriba. No va a llegar Mendy. Recupera el Shakhtar. Habíamos tenido ahí llegadas y no han llegado los goles. Balón largo para Mbappé. Vamos a ver Mbappé. Va a poner el centro. Se va a ir Mbappé. Pasa atrás. Centro, centro atrás. Pero casi al ser, casi fuera del área. Ha puesto el centro. Bueno. Está la cosa. Está la cosa difícil, eh. Está la cosa difícil. La afición pidiendo la cabeza del entrenador. Bueno, la afición no está en el estadio, estamos fuera. Segunda parte, 0-0. Ahora mismo somos equipo de Europa League. ¿Qué es ese balón de Varane? ¿Qué es ese balón de Rafael Varane? No lo entiendo. Fernando, el largo para nadie. Para nadie. Casemiro, toca para Ferland Mendy. Abre para Toni Kroos. Casemiro de nuevo, Mendy con Casemiro. Busca el largo a Dani Carvajal. Ahora sí va a llegar el pase. Carvajal, ¿qué haces? Recortas. No ponen centros, tío. No ponen centros. Este no es el Madrid de la vida real, eh. Mi Madrid no pone centros. No pone centros, pero tampoco hacen nada. Se lían en banda. Para liarte la banda por un centro o por un pase atrás. Haz algo. Se nos está yendo el tiempo. Ataca el Shakhtar. El Shakhtar que no se está jugando nada. Shakhtar Donetsk. Que no te estás jugando nada. Que estás fuera ya de la Europa League también. Que estás fuera de Europa. Que es tu último partido en Europa de esta temporada. Deja de tocarme los huevos, por favor. No sé qué ha hecho Mbappé, si ha querido echarse el balón en largo. No sé qué ha hecho Mbappé, no sé qué ha hecho Mbappé. Vamos a ver que está Ramos fuera de posición. Corta Mendy, menos mal. Ramos, el largo para Mbappé. ¡Mira Benzema solo! No ponen centros, tío. No ponen centros en los contraataques. ¿Qué hacen? Carvajal con Mbappé. Minuto 70 de partido. Carvajal con Mbappé de nuevo. Fede Valverde. Valverde, dentro del área. Toca con Benzema. Benzema, la deja para Casemiro. ¡Casemiro! 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 Para. Casemiro.
Casi mira, a ver, instrucciones. Mendy, Carvajal, quedaos atrás, no subáis más. ¿No subáis más? No subáis más. No subáis más, porque con lo que nos cuesta marcar un gol, no subáis más. Y después, ¿está cansado Valverde? ¿Está cansado Toni Kroos? Pues los dos fuera. Los dos fuera, renovamos el centro del campo. Sacamos aquí a Martin Odegaard, sacamos a Eduardo Camavinga, refrescamos el centro del campo. Y un tercer cambio. El más cansado arriba, Mbappé. Asensio, la banda es tuya. Vamos a ver las instrucciones. Camavinga, quédate atrás al atacar. Sí, quédate atrás al atacar, espera el rechace y conserva la posición. Odegaard, atrás, a defender. Espera el rechace también. Y a Odegaard sí le voy a dar libertad creativa. Asensio, apoyo defensivo básico, libertad de movimientos, desmarcarse. Y tú, Hazard, también apoyo defensivo básico. Juego de referencia. Benzema, quédate en el centro. Bueno, claro, es que si Benzema es la referencia. Desmárcate, Hazard, desmárcate. Desmárcate, lo mismo pillas alguna a la contra. Vale, últimos minutos de partido. A ver, que hemos marcado a Shakhtar. Pero que si el Borussia Mönchengladbach gana su partido, estamos fuera. Bueno, balón para Mbappé. Vamos a ver Mbappé, que pone el centro, ahora sí pone el centro. Ahora sí pone el centro, ¿sabes? Ahora sí pones el centro. Ahora sí pones el centro. Bueno, Casemiro, para Mbappé, vamos a ver Mbappé. En la línea de... La línea de gol. Bueno, la línea de banda, no, de puerta. La línea de fondo, joder, que no me salía el nombre. Ojo de saltar, ojo de saltar. ¡Madre mía, Thibaut Courtois! Lo que ha salvado ha sido fuera de juego. Pero lo que ha salvado Courtois, ¿qué estaba haciendo la defensa? Corta Carvajal, Odegaard, Casemiro. Balón largo para Sar. No va a llegar. Madre mía, por favor. Madre mía, lo que estamos sufriendo contra el Shakhtar Donetsk. Ataca el Shakhtar. Va a ser la última. Carvajal. Llega Carvajal con Varane. No lo pierdas. Courtois. Con Varane. Vale. Se ha acabado el partido. Ganamos al Shakhtar. No voy a celebrar nada porque igual estamos fuera. A ver. Voy a tomarme esto con calma, ¿eh? Me lo tomo con calma porque... Claro, nosotros hemos cumplido, pero si el Borussia Mönchengladbach ha ganado al Inter, estamos en la Europa League. Uf. ¿Continuamos? ¡Empata! El Borussia Mönchengladbach con el Inter de Milán. Y estamos en octavos. Estamos en octavos. Mira, no sé ni cómo estamos en octavos, ¿vale? No sé ni cómo estamos en octavos, pero estamos en octavos. Madre mía, lo que hemos sufrido para meternos en octavos de final. Vale. Bueno, Mbappé ha alcanzado aquí su entrenamiento de ariete y ha subido a 92 en media. Tengo que decirte que... me alegro por ti, Kylian. Me alegro claramente por ti, Kylian. Podemos hacer una cosa con Mbappé. Tiene 21 años y tiene un rendimiento defensivo bajo. ¿Qué pasaría si convirtiésemos a Mbappé en extremo? Derecho o izquierdo, realmente da igual. Y le subiésemos el rendimiento defensivo. ¿Qué os parece la idea? Lo voy a hacer, ¿vale? Último momento, Real Madrid se clasifica a octavos con nervios hasta el último momento. Sí, lo que pasa es que estoy viendo esto y digo, es que esto va a pasar en la vida real. O no, bueno, igual ni siquiera consiguen esto, ¿no? Igual, pues se llega a la última jornada, el Madrid cumple, pero no se da el resultado que se tiene que dar en el otro partido y acaba jugando la Europa League en Madrid. Convierta a Mbappé en portero. No se puede. No se puede, molaría poder cambiar a los jugadores a portero, o a los porteros a jugadores de campo, pero no, no se puede. Molaría, ¿eh? Molaría, yo convertiría... ¿A quién podría convertir en portero? A Bale. Podría convertir a Bale en portero. Total. Para lo que hace. Para lo que hace de jugador de campo, igual de portero es bueno. Es alto, ¿no? Bale. No es súper alto, no mide 2 metros, ni 1,90 m, pero metro 80 y algo sí que creo que mide Bale.
Bueno, ya con un poco más de calma, después de clasificarnos para octavos de final, bueno, podemos echar un ojo a ver qué otros equipos se han clasificado y ver posibles rivales en octavos, a ver qué nos puede tocar. Claro, somos clasificados pero como segundos, ¿eh? Que nos puede tocar un primero aquí de la hostia, como es el Bayern de Múnich, y nos vamos para casa, ¿eh? Bayern y Atlético de Madrid, el Bayern es primero, nos puede tocar el Bayern, evidentemente. El City, con el Porto segundo. El Liverpool, con el Atalanta. Aquí Chelsea, y bueno, Chelsea, bueno. Más gordos, evidentemente, el Liverpool, City o Bayern de Múnich. Chelsea, ha pasado Sevilla también. Lazio sería un nivel más bajo, con el Borussia Dortmund. El Barça primero, mira, prefiero que el Barça pase primero, porque evitamos a la Juve. Evitamos a la Juve. Y evidentemente el Barça no nos puede tocar. Y por último, el Leipzig. ¡Ojo, el PSG, la Europa League! Pues mira, pues el petardazo no lo hemos pegado nosotros, que hemos estado a punto. Lo ha pegado el Paris Saint-Germain, que se va a la Europa League. Y el United ha pasado segundo de grupo. Bueno, tres equipos bastante gordos. Bayern, City, Liverpool. Y después, un segundo nivel, yo creo. Chelsea, Lazio y... Diría Liverpool, City, Bayern. Chelsea debajo. Y debajo de Chelsea, Leipzig y Lazio. Diría yo, ¿vale? En cuanto a rivales que nos pueden tocar en estos octavos de final. El sorteo... Pues no sé cuándo se hace el sorteo. A ver, dice aquí. Todo listo para que los clubes conozcan a sus rivales en los 16avos de Europa League. A ver, los hinchas están impacientes por conocer el cuadro de Champions, ¿será? ¿Por qué tarda tanto en cargar las noticias, tío? No pone fecha. Ah, está todo el mundo deseando saberlo, pero no me pones una fecha. Bueno, pues no sé cuándo será. No sé cuándo será el sorteo. Cuando sea ya nos informará el juego, supongo. Quedan, creo, dos partidos. Tres partidos, bueno. Que nos enfrentamos ahora al Atlético. Espérate que todavía queda, todavía queda directo, todavía queda directo. Que si la Champions ha estado emocionante, emocionante va a estar enfrentándonos a un Atlético que nos saca 6 puntos y que si nos gana se pone 9. Interesante va a estar eso. Eso sí que va a estar interesante. Y viene ya. Eso viene ya de ya. Valverde, out. Con todo el cariño, simplemente te saco para que descanses. Al igual que voy a sacar a Karim Benzema. No sé si pone a Mariano, tío. Ponga a Mariano. Es que creo que Mariano ya lo había vendido, ¿no? Sí. Creo que lo había vendido ya Mariano. Eso sí, voy a quitar a los titulares que están aquí y que estoy dándoles descanso, los voy a quitar de banquillo. Porque el juego coge después y lo saca a jugar. Y es como, no lo saques a jugar. Si os estoy quitando de titulares es para que descansen. Vale, yo creo que más o menos vamos a tirar así. El partido del Atlético viene ahora. Tampoco estoy haciendo aquí muchas rotaciones, pero... Vamos a poner a Militao. Voy a poner a Eder Militao. Jovic, le cambiamos la posición al delantero centro. Y todo listo para enfrentar al Deportivo Alavés en Mendizorroza. Con la equipación rosa hicimos el ridículo el otro día. Pues mira, pues contra el Alavés no hacemos el ridículo. 0-3. 2 de Mbappé y el otro 3 de Mbappé. Pues hat-trick de Kylian Mbappé. Hat-trick de Kylian Mbappé. 7 tiros, 6 oportunidades y por fin un partido en el que goleamos tranquilamente y todos contentos. A ver que lo convierta en golfista, que lo tiene como posición secundaria. A Lucas Vázquez lo puedes convertir en montillero. Sí, también. Ayer jugué fútbol sala en FIFA 21 con unos amigos y gané 4-2 seguidos con el Inter. Impresionante el ataque de Martínez, Hakimi y Eriksen en Volta de 5 contra 5. No he probado yo a jugar en Volta con equipos reales. De hecho, Volta he jugado la historia, que os la subí al canal y después he jugado online. He jugado online Volta. Pero no con equipos, no con equipos, sino el modo que, digamos, simula a clubes pro dentro de Volta. Dark, estoy fuera de tu casa esperándote con un bate. Fíjate por la ventana. Voy a mirar. No te veo, Te has tirado una bomba de agua. Vinicius titular, pues... La verdad es que no le estoy dando muchas oportunidades a Vinicius, Igual debería darle alguna que otra. Pues el Atlético se ha dejado 2 puntos justo antes de enfrentarse a nosotros. Y yo que me alegro de eso, ¿Contra quién?
contra el Barça. Bueno, vale, sí. Mejor que empate a que gane. Vamos a la rueda de prensa. Estáis en una posición ideal para luchar por el título. Bueno, los dos puntos que se ha dejado el Atlético hace que esté a 4. Hacen que si perdemos quedemos a 7, muy tocados. Que si empatamos tengamos posibilidades de remontar esos 4 puntos. Y que si ganamos, el Atlético quedaría ya a tiro de un pinchazo. Real Madrid-Atleti es el derbi madrileño. Mbappé y Suárez como representantes de los equipos. Carvajal ha subido a 87 de media. Y yo creo que no voy a tocar nada. Gabriel Jesús ha fichado por el Atlético de Madrid. ¿Ese Jesús que había en punta? Sí, entiendo que sí, que es Gabriel Jesús, sí. Marco Llorente jugando en banda derecha, Tagliafico como lateral izquierdo. Pues allá que vamos, no voy a hacer cambios. Real Madrid, Atlético de Madrid, derbi madrileño con el Atlético líder y nosotros 4 puntos por debajo. Tenemos que ganar o al menos empatar para seguir compitiendo en esta Liga Santander. Vamos a Bernabéu y vamos a dejar de llorar, por favor. Por favor. Yo sé dónde vivo, ahora voy y le prendo fuego a su casa. Inténtalo. La rueda de prensa la podríamos hacer por el chat. Un par de preguntas para que no se repitan tanto las preguntas. ¿Y qué me vais a preguntar? Podemos hacer ruedas de prensa para los últimos partidos de liga. Para finales. Quizá. Finales, semifinales. Bueno, ataca el Atlético. Este es Suárez, ¿no? El 25 entiendo que era Gabriel Jesús, sí. Bueno, Suárez, este, pues supongo el 26 será Tagliafico, sí, por la posición, más que nada. Mbappé corriendo al espacio, ojo Benzema, que estaba entrando, bueno, la cambia para Carvajal. Carvajal con espacio y tiempo, la deja para Valverde, Valverde que el tiro sale rechazado, es Benzema ahora, pierde ese pase. Ojo, que ataca el Atlético, Marcos Llorente. ¿Quién sale? Sale Ramos. Sale Ramos a cerrar y cierra, bien. Mendy arriba con Nasar. Ojo, 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 ¿va a llegar? No, no va a llegar. Buen intento. Sí que llega Casemiro, es Valverde ahora. Con Eden Hazard, la deja para Toni Kroos dentro del área. Kroos, Kroos que se va del 22 de Mario Hermoso. Y que buscaba un tiro muy peligroso. El córner no va a rematar nadie, Hazard el rechace. Se va alto. Vale, volvemos a intentarlo. O no. No, lo intenta el Atlético. Con Luis Suárez, tocando para Gabriel Jesús. Este es Coque, de nuevo Gabriel Jesús. Coque, roba a Casemiro. No, no roba a Casemiro. No, lo ha robado. Coque abre ahora para Tagliafico. Tagliafico busca al 21. ¿Quién es? Carrasco. Bueno, pues Tagliafico. Que insiste, toca con Carrasco. Este sector Herrera. Herrera, vamos a ver Herrera qué hace. Herrera presionado por Carvajal. Le toca para Luis Suárez. El hueco que ha quedado ahí para Carrasco. Llega Valverde a tapar. Pero sigue Carrasco con la posesión. Pone el centro desde ahí, la saca Ramos, entre Ramos y Casemiro. Se lían entre Ramos y Casemiro, Gabriel Jesús, Coque. Y salva el tiro de Marcos Llorente. Entre Ramos y Casemiro se ha liado. Pero se ha liado muchísimo. Es córner para el Atlético, lo va a poner Coque. A Hazard que toca para Courtois. Y ahora intentaremos salir nosotros con ese balón para Mbappé. Sí, bueno, Mbappé no sé qué ha pasado, viendo un rebote, pero la tiene Mbappé con Valverde. Toca con Casemiro, este es Kroos. Benzema en la frontal, la deja para Toni Kroos. El pase de Kroos es malo. Y la va a sacar la defensa del Atlético de momento. Y viendo que va a acabar aquí. La primera parte, 0-0. Empate al descanso, 3 tiros, 2 oportunidades, 2 tiros y 1 oportunidad del Atlético de Madrid. Que de momento tiene un poco más de posesión que nosotros. Confío en que podamos marcar un gol, al menos. Confío en que llegue un gol al menos. Para ponernos por delante, ganar el partido y ponernos a un punto en liga. Kroos, que la quería dejar para Casemiro, el balón es demasiado largo. Y ataca el Atlético de Madrid con Gabriel Jesús. Toca para Luis Suárez, atrás con Herrera. Gabriel Jesús de nuevo, pierde delante de Mendy. No la gana Casemiro. Stripier con Coque. Suárez con Gabriel Jesús, de nuevo Luis Suárez. Toca atrás para Héctor Herrera, ojo que tiene espacio. Toca de nuevo para Luis Suárez, sale Ramos. El balón atrás con Herrera, es Coque. Coque intentaba filtrar para Gabriel Jesús, no lo consigue. Ahora es Carrasco atacando por izquierda. Fede que sale a cerrar. Tagliafico. El Atlético que tiene ya, está teniendo ya demasiada posesión, ¿eh? Está teniendo demasiada posesión. Se ha aburrido Benzema, que ha bajado a defender, se la ha llevado.
Y ojo a la contra que viene ahora, va a llegar. Saca de banda, sí. Valverde. Con Carvajal, Mbappé de nuevo. Con Fede Valverde dentro del área, deja para Mbappé. Que bien lo han hecho ahí Mbappé, Fede Valverde. Y Mbappé que marca el primer gol del partido, minuto 67. Estamos ganando el derbi al Atlético. Ahora mismo nos quedaríamos a tan solo un punto en liga. Cosa que estaría muy bien. Vale, vamos a hacer cambios. Varane está muy cansado, así que lo cambiamos. Kroos está cansado. Y después Valverde está cansado, pero no sé si quitarlo. No sé si sacar a Marco Asensio. Vamos a sacar a Marco Asensio y vamos a poner a Mbappé de delantero centro. A ver cómo funciona esto. Hazard, tírate. No, juega en corto. Ojo, juega como referencia ahora que no está Benzema. Asensio, desmárcate. Y Mbappé, desmárcate también, sí. Mbappé, desmárcate. Y vamos a poner el apoyo defensivo básico tanto a Asar como a Asensio. Que no bajen a defender descaradamente, pero sí que apoyen. Que apoyen. Bueno, ataca el Atlético. Y ahora es con Diego Costa en lugar de Gabriel Jesús. Buena dupla esa, ¿eh? Diego Costa, Luis Suárez. Felipe, ¿no? Es este. Sí, Felipe, que abre para Marcos Llorente en el banda derecha. Atrás con Trippier. Este es Coque. Coque que pierde delante de Casemiro. Fede Valverde con el balón. La pone para Marco Asensio. Asensio. Atrás con Carvajal. Busca de nuevo a Fede Valverde. Carvajal con Asensio. Asensio con Carvajal de nuevo. Carvajal muy activo en esa banda derecha. Asensio atrás con Casemiro. Fede Valverde. Casemiro en la frontal. Pensaba que iba a tirar, ¿eh? Pero no. Carvajal Asensio. Carvajal Asensio. Fuera de juego. Pues ok. Vale, llega Mendy. Con Casemiro. Este es Fede Valverde. Con Casemiro de nuevo. Fede con Camavinga. Camavinga que la había puesto ahí para Mbappé. Es córner. La va a poner Eduardo Camavinga. No llega nadie al remate. Y es córner otra vez. Camavinga que la va a colgar. No llega nadie. El rechazo le cae a Camavinga. Toca para Valverde. De nuevo Eduardo Camavinga. Pone el centro. Y la saca, creo que Jamal Black. Valverde con Camavinga. Pone el centro otra vez. Y Oblak que atrapa. Y el Atlético va a tener la última. O no, porque la pierde. Mataiseli con Fernán Mendy. Toca para Eduardo Camavinga. Atrás Mendy. Camavinga de nuevo. Aguantando el balón y esperando que acabe el partido. 1-0. Ganamos al Atlético de Madrid, ganamos el derbi madrileño y nos colocamos a un solo punto en liga. Ojo porque el partido de Shakhtar igual es un punto de inflexión. Y a partir de ahí vamos subiendo, Porque ya son dos victorias importantes, estas dos últimas, Shakhtar y Atlético de Madrid. Atlético de Madrid que era el líder en liga, que había ganado o no había perdido ningún partido hasta el momento, Es la primera derrota del Atlético en liga, es contra nosotros y nos quedamos a un solo punto en liga. Así que, bien. Si juegan bien y están bien de stats, cualquier jugador veterano puede triplicar su valor en una temporada. En enero 20 millones y en diciembre ya tenía 90 millones de valor Manuel Neuer. ¿En serio? Joder. Yo no he mirado el tema este. Pero aquí se puede mirar el tema de... A ver... ¿Puedo ordenar por edad? Mira, Courtois con 28 años ha aumentado su valor. Bueno, ha subido de media. Carvajal también ha subido de media y ha aumentado el valor. El resto no... No veo que... Mira, Ramos ha aumentado el valor, Ramos ha aumentado un 11% su valor y ha perdido uno de media. Pues sí, Carvajal te subió de media. Sí, lo he comentado antes. Sí, pues sí, es verdad, Es verdad eso de los valores, tío. Ha subido de valor Ramos, sorprendentemente. 34% aquí, Valverde. Valverde está casi en 100 millones, Valverde se ha plantado casi en 100 millones, tío. 70% quién ha subido. Lunin. Lunin ha subido un 70% su valor y solo ha subido 2 de media, Mbappé ha subido un 10%. Mbappé ha subido muy poco, pero es que ya tenía un valor altísimo. Bueno, ahí están los valores de los jugadores, por si alguien quería verlo, por si alguien tenía interés. Nos queda un partido antes de acabar la primera vuelta. Benzema tiene 84 millones de valor. Pero tenía ese valor ya, ¿no? Vamos, al menos ahí no parecía que hubiese subido su valor, creo. A ver un momento. Karim Benzema.
valor 83,5. Pero no ha subido su valor, tenía ya este valor, ¿no? En el aumento o la disminución de valor pone 0%, no ha variado. Bueno, partido contra el Celta, es el último del año. Ojo, hemos hecho un buen mes de diciembre. Diría que el único mes bueno que hemos hecho. Mira, bueno, aquí en Liga, el mes de noviembre en Liga fueron 3-3. Y el mes este también, un empate contra el Sevilla y el resto victorias. No, en Liga venimos en buena racha, ¿eh? En Liga, bueno, es que en Liga realmente hemos conseguido malos resultados, pero fueron en agosto. Dos derrotas en agosto. En Liga llevamos tres pinchazos y fueron dos derrotas seguidas en agosto y el empate contra Sevilla. El resto han sido victorias. En Liga realmente estamos cumpliendo. El problema ha sido la Champions. El problema ha sido la Champions, que vamos a hacer un repaso a nuestra Champions, que comenzó con dos victorias. La Champions que comenzó con dos victorias y a partir de ahí tuve tres partidos sin ganar, ¿no? Perdimos contra el Inter, volvimos a perder contra el Inter, empatamos contra el Borussia Mönchengladbach y tuvimos que ganar en la última jornada contra el Shakhtar para clasificarnos. Lo importante es que al final no se ha liado, pero ha estado a punto. Estaba a puntísimo. Hola, ¿qué días hay directos? Pues ahí tienes el canal de... Mira, ahí te lo está poniendo Carlos. Ahí tienes el canal de Discord, ¿vale? En el canal de Discord te llega siempre una notificación. De todas formas, creo que Twitch, si tienes la aplicación en el móvil o algo, te notifica de cuando estoy en directo. Pero si no, tienes el canal de Discord y en el canal de Discord siempre te notificará de cuando estoy en directo o de cuando subo un nuevo vídeo. Así que ahí tienes el canal de Discord. Te puedes unir y... y listo. Vale, el partido contra el Celta. Es el último partido del año. Vamos a dar oportunidad a Vinicius, que no ha jugado demasiado. Vamos a dar oportunidad a Andriy Lunin. Vamos a dar oportunidad a Andriy Lunin. Eder mareado. No hay que reírse del chaval, hombre. Eder militado con sus grandes cualidades defensivas. Voy a poner a jugar a Zinchenko en lugar de Ferland Mendy. Que descanse Mendy. Y tampoco quiero hacer mucho más cambio. Voy a sacar a Martin Odegaard, que llevo tiempo sin ponerlo. Voy a poner a Fede en la izquierda y a Odegaard aquí un poco adelantado como MCO. Y yo creo que lo tenemos todo listo. Sí, no voy a cambiar mucho más, que se nos lía. Estadio Abanca Balaídos, Celta, Real Madrid, último partido del año y victoria por 1-3, claro que sí, tío. Mbappé, Karim Benzema y Toni Kroos son los goleadores en este partido. Santi Mina ha marcado para el Celta, 7 tiros, 6 oportunidades, 60 de posesión. Y con suerte, si el Atlético de Madrid no ha ganado su partido, cerramos el año como líderes. Como lo más normal es que sí haya ganado, habremos cerrado el año como segundos a un punto. Que tampoco está tan mal para ese comienzo que tuvimos tan regular y para un Atlético de Madrid que solo ha perdido un partido contra nosotros. Es que el Atlético viene de una racha brutal. Y en goles, mirad los problemas que estamos teniendo para marcar. El Atlético lleva 46 goles. No sé qué Atlético de Madrid es este que lleva 46 goles. Máximo goleador de la liga de lejos. No sé qué Atlético de Madrid es este, pero lleva 46 goles. El Barça lleva más goles que nosotros. Y después Getafe lleva 29, Real Sociedad lleva 29. Solo dos menos que nosotros. El Valencia lleva 28. 21 lleva incluso el Levante, que está ahí en mitad de tabla, mitad baja. Vale, pues así acaba la primera vuelta. Así acaba la primera parte de la temporada y ahora sabéis que viene un descanso en la Liga, también la Champions ya hasta febrero no vuelve. Y al comenzar el mes de enero tendremos la Supercopa de España. Tendremos Supercopa de España. Crear ese espectáculo en el Football Manager. Es que creo que para el espectador no es tan atractivo el Football Manager como FIFA. Quizá podría hacer una encuesta llegado el momento, ¿no? Quizá podría hacer una encuesta llegado el momento y deciros, oye, ¿qué hacemos? ¿FIFA o Football Manager? Football Manager, que por cierto, ¿cuándo sale, tío? No le debe quedar mucho. Creo que salía mes de noviembre. Estamos a 22 de octubre, no le queda mucho.
Por cierto, mañana, ojo porque se viene segundo DLC de Pokémon Espada y le tengo muchas ganas, eh. Le tengo muchas ganas. Mañana seguramente por la noche tengáis ese... ese primer vídeo del segundo DLC de Pokémon Espada. Le tengo muchas ganas, tío. Mañana... mañana no creo que vaya directo. Mañana no creo que vaya directo porque seguramente viciaré el DLC. Y como es eso, como eso es algo que voy a grabar y voy a subir en vídeos, no va a ser en directo, pues... pues eso. Pues seguramente mañana no, no haya directo. Vale. Estoy aquí en las estadísticas porque vamos a ver... voy a quitarme un momento. Vamos a ver las estadísticas de nuestros jugadores en esta primera mitad de la temporada. Como ya sabéis, yo recojo las estadísticas después en una hoja de Excel, en un libro de Excel realmente, con un montón de datos de la serie. Y siempre recojo las estadísticas a mitad de temporada por si hay jugadores que salen en este mercado de traspasos, pues poder tener aquí sus estadísticas. Y como estamos ahora mismo en directo, pues hacemos una pasadita rápida aquí por los jugadores antes de entrar en el mercado de invierno. Y ya yo cogeré las estadísticas que me hagan falta. ¿Cubo ha jugado 4 partidos de qué? De liga. ¿Cubo ha jugado 4 partidos de liga, tío? Parece Emery en la vida real. Madre mía, 4 partidos de liga van 18, ¿eh? Y no ha jugado en Europa League. Ah, bueno, sí, claro, la Europa League a nosotros no nos aparece. Puede que sí haya jugado Europa League. Marvin no ha debutado con el Huesca. Lamentable esto, ¿eh? Lamentable esto, tío. ¿Para qué cedo yo jugadores? Rodrigo Góes ha jugado un partido de Champions con la Juventus. Reinier no ha debutado en la Champions. Las sesiones... quizá no han sido las mejores. En partidos jugados ahora mismo, Mbappé es el que más ha jugado. En cuanto a números, Mbappé 12 goles, Hazard 8, 6 Kroos, 6 Benzema, 3 Valverde, Jovic, Odegaard. Y en asistencias, 6 para Toni Kroos, 5 Casemiro, 4 Benzema, Mbappé, Hazard, 3 para Fede Valverde o Martín Odegaard. Y la última, las porterías a 0, que llevan 11 aquí unos cuantos jugadores. Bueno, pues eso es lo que hay. Eso es lo que hay en cuanto a estadísticas. Y ahora entramos en el mercado. Vamos a buscar en este mercado dos cosas. Una, si la Wang y toca. Dos, un centrocampista que compita con... con Odegaard y con Camavinga, principalmente. 24 de noviembre. 24 de noviembre, que bueno, queda un mes. Queda un mes para Football Manager, entonces. Tendré que ver qué hacemos cuando llegue Football Manager, para el tema directos. Quizá un día, en vez de hacer directo Ultimate Team, pues oye, pues os digo, que hoy... hoy tengo tiempo, me apetece hacer un directo, vamos a jugar Football Manager. Podría ocurrir. Ahora, el cambio de posición de Mbappé, que lo tenemos ya listo. Voy a cambiarle la posición de Mbappé a extremo derecho. Lo tenía como una de sus secundarias, de hecho, como extremo derecho de Mbappé no pierde valoración. Y le voy a hacer el cambio de posición para poder ponerle un plan de entrenamiento que le suba su rendimiento defensivo. Ahora mismo lo que me interesa es el rendimiento defensivo. Fijaos de todas formas que con el cambio de posición ahora tarda muchas menos semanas en subir de valoración. Antes tardaba mucho más, ¿eh? Antes creo que eran 200 semanas para subir de media. Ahora en 56 en principio va a subir a 93. Ojito a eso, ¿eh? Ojo, Elías, con los beats. Ficha a Hussein Aouar. Es que busco quizá un futbolista de un perfil más defensivo. Última hora, el Real Madrid muy interesado en el fichaje de Silas Wamangituka. Se dice que es una petición de la afición y que el entrenador se llevaría una buena comisión si se llega a realizar el fichaje. Sí, 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 claramente, Convierte a Camavinga en medio centro defensivo. ¿Debería convertir a Camavinga en medio centro defensivo? Es una opción, si ficho a Aouar, es una opción esa. Por cierto, gracias, Elías, A ver, Camavinga... ¿cómo tiene el cambio de posición? Porque igual tarda aquí la vida. Tiene potencial para destacar. El mejor fichaje posible como MCD sería Rodri del City. Ojo, el mejor fichaje posible como centro defensivo sería Rodri del City. Bueno. Aquí no la estamos jugando, Aquí no la estamos jugando. ¿Quién paga más? Venga, esto es una subasta, ¿Quién ofrece más por otro medio centro defensivo diferente?
Vale, no, que Mavinga sí, había subido potencial, creo que. Sí. Sí, lo tenía yo aquí apuntado ya con más valor. Forma mala. Uy. Está mala forma de Camavinga. ¿Cuánto tardas en cambiar de posición? Uy, 2 semanitas solo. 2 semanitas solo si tiene buenos atributos defensivos. No tan buenos ofensivos. De tiro a flojito. Pase largo no tiene mucho. Vale, vamos a cambiarle la posición a Camavinga. A ver, Rodri está bien, pero Rodri... no puedo fichar a Rodri. Yo creo que no puedo. O Fabinho, claro. ojo, que sigan aquí los bits. ¿Qué opinas como entrenador a Raúl González para Real Madrid? No conozco mucho a Raúl como entrenador, pero ganó la Youth League este verano con el juvenil de Real Madrid. No sé cómo será como entrenador, pero está claro que es un ganador. Es la primera Youth League, si no me equivoco, que gana el Real Madrid. Así que entiendo que... Que oye, malo no tiene que ser como entrenador, ¿no? Quizá todavía tiene margen de mejora, ¿no? Evidentemente todavía tendrá margen de mejora, pero... Pero sin duda es una gran opción. Y viendo cómo está la situación ahora mismo, pues... No se puede descartar ni mucho menos. Yo creo que ahora mismo hay 3 grandes candidatos, ¿no? Para la posición de entrenador en Real Madrid en el caso de que salga Zidane. Raúl. Y los dos que están libres, ¿no? Los dos entrenadores top que están libres, que son Massimiliano Allegri y Mauricio Pochettino. Yo creo que son claramente las 3 opciones que hay ahora mismo para el banquillo de Madrid. ¿Necesitas un MC de suplente o titular? No, uno suplente. Es que al final Rodri y Fabinho son, yo creo, centrocampistas de mucho nivel. Son buenos centrocampistas, pero fichar a esto sería quitar a Casemiro. Y de momento no tengo pensado quitar a Casemiro. Yo voy a hacer el modo carrera con el Real con el entrenador Raúl. Pues sí. Tonali, queridos amigos, está bugueado. Vale, Tonali está bugueado y aparece con un solo año de contrato. Ah, no, mira, ¿que ha renovado o qué? Parece que ha renovado. Bueno, de todas formas, Tonali es un fichaje de esta temporada en Milán, entonces vamos a aguantarlo. Pues de suplente. Vamos a aguantarlo, ¿vale? Marsella. Camara del Marsella. Boubacar Camara. Boubacar Camara demuestra tener gran potencial. Otro francés más para la plantilla. Yo creo que vamos a tirar por Aouar. Porque si hacemos la reconversión a Camavinga, Aouar es un jugador un poco más creativo. Podría jugar como medio centro ofensivo. Podría jugar como extremo incluso. A mí no me gusta Allegri y Pochettino para el Real Madrid. Bueno, pues si no te gustan esos dos, pues la opción es... La opción es... Es Raúl. Es Raúl, bueno, o que se quede Zidane. O que se quede Zidane, ¿no? Ryan Cherki y lo reconvierten a medio centro. Uf, ya, Ryan Cherki ya ese sí que lo veo muy, muy ofensivo. Ese ya sí que lo veo demasiado ofensivo. Vale, tenemos ahora mismo de presupuesto 70 millones. ¿Estamos dentro de mercado? Creo que no. No, aún no estamos en el mercado. Voy a guardar la partida porque llevamos aquí 1 hora y media. Llevo ya 1 hora y media, tío. Se me está pasando el directo de hoy rapidísimo, tío. Bueno, llevamos 1 hora y media y no había guardado hasta el momento. Y claro, pues es conveniente ir guardando para evitar problemas. Vamos a avanzar hasta el día 1 de enero y ahí lo vemos. Conrad Laimer, de medio centro defensivo, lateral derecho suplente. Bueno, está habiendo aquí un pique de bits entre Jerry Test y Elías. Brutal, Todavía muy pronto para echar a Zidane. El año pasado también pasó lo mismo y se dio la vuelta. Ya, si yo no hablo de echar a Zidane todavía. Yo no hablo de echar a Zidane todavía, pero si hay una debacle en el clásico y se pierde el siguiente partido de Champions contra Borussia Mönchengladbach, pues oye, igual sí tenemos que pensar en que Zidane salga. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo a esto, eh! ¡Ojo a esto que esto es nuevo! El Getafe recupera a Dur. Bueno, a ver, la verdad es que no sé si es nuevo, porque como nunca he cogido jugadores cedidos, esto es nuevo para los que practicáis el hecho de coger jugadores cedidos para vuestro club. ¿Esto pasaba antes? ¿O esto es nuevo? Para mí es nuevo. Para mí es nuevo, pero claro, es que yo tampoco he cogido jugadores cedidos nunca. Es nuevo, vale, pues es nuevo.
Bueno, lamentablemente el Getafe Club de Fútbol ha vuelto a comunicarse con nosotros en relación con la poca presencia de Hugo Duro en el equipo durante su cesión. Dado que la situación del jugador no ha mejorado, el Getafe Club de Fútbol ha expresado su intención de recuperar a su futbolista. Para evitar este tipo de problemas en el futuro, te sugeriría que replantearas tu política de cesiones. Quizá deberíamos centrarnos en traer solo a jugadores que te parezcan esenciales y de utilidad inmediata para nuestro club. Gracias, el director ejecutivo. Director ejecutivo, te digo que no me tengo que replantear mi política de cesiones porque yo no he pedido cedido a Guador. Estaba ya en el club cuando llegué. Sí, sé que ha roto la cesión por tener poca participación. Lo sé perfectamente. Sí, de hecho, yo he querido forzar esa situación. A mí Hugo Duro no me interesaba. Me quita un sueldo y evito de romper yo la cesión. La rompe el Getafe. Bueno, Altuve se va al Río Ave, ¿vale? Cedido. Y Mariano se va al Manchester City. Mariano vendido al Manchester City. Juvenil quiere marcharse. Bueno, empiezan los bomberos. Ramiro Bravo. Ojo, porque Ramiro Bravo, o eres buen jugador, o te haces bombero. No hay más. Ramiro Bravo. Yo, ahora mismo, con 59 de media, no voy a subir a Ramiro Bravo. Ramiro Bravo, ¿te quieres ir? Ahí tienes la puerta. Yo no te voy a cerrar la puerta. ¿Te quieres hacer bombero? ¿Quieres cambiar de profesión? Adelante, hazlo. Pero yo no te voy a subir a primer equipo. Vale. Estamos ahora sí dentro del mercado. Vamos a fichar dos jugadores. Al menos de primeras, dos jugadores. En mi modo carrera, el Arsenal recuperó a Torreira. Pero estaba jugando Torreira. Lo cedieron al Castilla. Ya. Sé que Hugo Duro está cedido al Castilla. Pero claro, como no está el Castilla en el juego, aparece la plantilla de Madrid, pero... Es que claro, es que es normal que no juegue, porque la cesión no está pensada para esto. Por cierto, me acabo de dar cuenta, tengo lo del objetivo este de seguidores. Porque antes, tengo aquí una carpeta, digamos, con todas las alertas y... Y bueno, da igual. Tenía una carpeta con todas las alertas, la he ocultado, y al ponerla visible se ha puesto también el objetivo de seguidores, que eso está ya completamente desfasado. Porque, bueno, estamos cerca de los 500 seguidores, ¿eh? 474, estamos cerca de los 500 seguidores en Twitch y no llevo ni dos semanas aquí. De verdad, muchísimas gracias a todos, ¿eh? Sois unos cracks. Mayoral, Feyenoord, sí, Mayoral. Bueno, Mayoral aparecía en la Roma, pero aparecía con un solo año de contrato, por eso lo fichó el Feyenoord. Mayoral y Tonali están bugueados. Mayoral y Tonali, no sé si los han arreglado en alguna actualización ya, en alguna base de datos nueva, pero ahora mismo Mayoral y Tonali no están bien en el juego, porque aparecen como... No aparecen como cedidos, que es como están, sino que aparecen como jugadores ya fichados por sus clubes. Bueno, Aguar, medio centro y medio izquierdo, aparece como posiciones. Y tiene 60 millones de valor. Ojo, que no es barato. Que no es barato. Ficha Xavi Simons para Castilla. Sí, claro. No hay Castilla, tío. Ojalá hubiese Castilla. En el Football Manager, por ejemplo, sí que puedes fichar jugadores para tu segundo equipo. Para Castilla, en este caso, ¿no? En el caso de Madrid. La oferta no es mala. Bueno, si la oferta no es mala, te voy a insistir con la oferta, la verdad. No, si la oferta no es mala, pues no es mala. Bueno, no, es que si no es mala, no es mala. 65 millones costaría Hussein Aouar. 65, me sobrarían 25, más o menos, un poco más de 25, para fichar así la Wang y Tuca, que me va a costar 5 millones. No sé de qué estoy hablando. Sí, Alex Adame, no nos hemos olvidado, está grabado. Alex Adame, está grabado. Está grabado, Has dicho que si fichábamos a Juan Manituka, te suscribías al canal. A ver, entended que esto lo digo de coña, que no tenéis obligación ninguna de suscribiros ni de nada. Pero yo lo agradecería. Aguar, le voy a poner ocasional, no sé qué ponerle exactamente. Ocasional, un cuela, sí cuela. 5 años, pues vale, sí, contrato largo para este jugador. Cláusula, pues
300 millones. Guaman y Tuca cuesta 5 millones y el entrenador ganará unos 5 euros. ¿Negocio rentable? No, no, no gano 5 euros para la suscripción, ¿eh? 110. No, 115. Pues nada, pues 115. Por favor, ¿alguien ha mirado el valor de mi amigo José Mauer? Creo que eran 60 y algo. Por favor, ¿alguien ha mirado el valor de Aguar? Por favor, decidme que alguien lo ha mirado. 61 y medio. Creo que era 61 y medio. Diría que es bueno, ¿eh? Estoy a punto de guardar, ¿eh? Estoy a punto de guardar. Diría que es bueno, ¿eh? 61,5, sí. 63. No, 63 no era. Era menos, era menos. Yo creo que era eso, yo creo que 61 y medio. Ficha al bicho. No lo veo. No lo veo, es que Cristiano es el pasado, ¿no? No podemos volver a Cristiano. Mirad lo que está sufriendo el Madrid en la vida real sin Cristiano. No podemos volver atrás. Tenemos que aprender a convivir y aprender a competir sin Cristiano Ronaldo. No podemos volver atrás. No podemos volver a Cristiano, no. Hay que evolucionar y hay que competir sin Cristiano. Porque traer a Cristiano de vuelta, ¿para qué? Para un año, para dos. Hay que competir sin él. 7,5. Oye, tío, pues 8, pues mira, pues te pago 8 millones, bueno, aquí toca, tío. Creo que con el... ¿Con quién lo fichamos? Con el Inter, creo. Y salió más barato, eh. Cristiano está chetadísimo en el modo carrera. Sí, me creo que está chetadísimo en el modo carrera. Sí, yo no digo esa mentira. Wow. Sí, yo no digo esa mentira. Sí, solo digo que... ¿Ya que puede durar? ¿Un año? ¿Dos? ¿De verdad fichas a Guaman y Tuca? No tiene nivel para el Madrid. Guaman y Tuca tiene buen potencial. ¿Vas a vender a alguien en este mercado de invierno? Pues... No sé si voy a vender a alguien. A ver, Guaman y Tuca ya se ha convertido en un icono del canal. Y Guaman y Tuca tiene potencial 85, si no me equivoco. O 83, o... Sí, 83 creo que tiene. Y Guaman y Tuca se ha convertido en un icono del canal, ya. Lo voy a fichar. Creo que no lo puedo ceder en esta temporada, pero intentaré ir dándole minutos. Y ya la siguiente temporada empezaremos a cederlo y empezará a estar en un carrusel de cesiones y... Bueno, pues... Quizá en algún momento tenga sitio en el equipo. Ahora mismo no tiene sitio en el equipo. Vale, 45, vamos a bajar a 45. 5,5 millones de valor. Sí, 5,5 de valor. Hemos fichado a Guaman y Tuca. 5,5 de valor. Vamos al historial de traspasos. 6 de valor, pues mira, pues ha subido su valor incluso. Silas Guaman y Tuca, nuevo jugador de Real Madrid. Toca cumplir, ¿eh? Tengo en la lista a Modric, a Cristiano... A Messi para saber sobre sus rellenes. Uf, eso... Eso estaría bien. Me va a llenar la lista de jugadores, pero estaría bien. Sí. Al menos... No sé si Modric, pero Messi y Cristiano... Messi y Cristiano igual sí, ¿no? Igual podríamos meter en lista a los que tengan más de 90 de media. Por ejemplo. ¡Ojo! ¡Ojo que Alex ha cumplido, eh! ¡Ha cumplido su palabra! Hemos fichado a Guaman y Tuca y él se ha suscrito al canal. Yo no he guardado la partida, me voy a salir y vamos a hacer como que no hemos fichado a Guaman y Tuca. Nah, es coña. Es coña, Guaman y Tuca es icono del canal, tiene que quedarse aquí. Bueno, Cristian Messi en lista. Ficha a Dimitro Chigirinsky. A ver, Jerry Test. ¿Chigirinsky sigue jugando al fútbol? ¿Chigrinsky sigue jugando al fútbol? Chigrinsky yo creo que ya no juega al fútbol, ¿no?
Chiriniki no debe jugar al fútbol ya, ¿no? No, pero en serio, lo digo en serio. Chiriniki ya no juega al fútbol, ¿no? Los retos son para cumplirse, grande Alex. Grandísimo Alex. ¿Está en el juego Chiriniki? ¿Pero qué edad tiene Chiriniki? No voy a fichar a Chiriniki, No voy a fichar a Chiriniki. Wabangituka todavía joven, ¿no? Se puede aprovechar de alguna forma. Aquí está Chiriniki, tío, madre mía. En el AEK de Atenas, tío. Dimitro Chiriniki, madre mía. En el AEK de Atenas, chaval. ¿Qué hace Chiriniki aquí, tío? Vale, Chiriniki no lo voy a fichar. Lo voy a ojear, vamos a ojear a Chiriniki. Pero no, el Chiriniki no lo voy a fichar. Bueno, ha llegado José Maguar, ha llegado Sila Wamagituka. Voy a mirar, creo que no puedo cederlos. Me dijisteis algo de que iban a sacar una actualización para poder ceder jugadores. Bueno, eso todavía no tengo yo claro que eso sea así. ¿Quién es ese? ¿Cómo que quién es? Si lo fichas, regalo sub. Bueno. Empezamos aquí a ofrecer dinero por fichar jugadores, ¿eh? Yo no voy a rechazar eso. Vamos a ojear a Chiriniki, son 12 días de ojeo. Y a ver qué se cuenta Chiriniki. Vale, vamos a buscar jugador. No. ¿Qué iba a hacer, tío? Ya me he perdido con Chiriniki. Vale, iba a mirar los planes de desarrollo. Vamos a mirar los planes de desarrollo de los jugadores nuevos. Y de hecho debería mirar los planes de desarrollo en general de todos los jugadores. Me dijisteis el otro día que quería que los hiciese en directo, así que los voy a hacer en directo. Vamos a echar un ojo al tema planes de desarrollo para que los jugadores vayan subiendo otras habilidades. Por ejemplo, que Courtois suba su pierna mala. Por ejemplo, mira, Lunin ya tiene esto, pues que suba rendimiento defensivo. Vale, y así con todos los jugadores del equipo. Mendy lo tiene ya todo, menos las filigranas. No hay ninguno que le suba las filigranas. Pues mira, como no tiene ninguno que suba las filigranas, ¿qué os parece si entrenamos a Ferland Mendy como carrilero? Tarda solo 2 semanas y le subimos esa quinta estrella de filigranas. Es una posibilidad. Zinchenko, vamos a subirle la pierna mala. Varane, vamos a subirle también la pierna mala. Ramos está subiendo aquí rendimiento defensivo. O bueno, no sé si está subiendo, si está evitando que baje, no sé qué está haciendo. Matáis de Lille lo tiene ya todo. Lo que pasa es que Delic cambiarlo de posición para subirlo otra cosa. Nada, tardaría muchísimo, no. No tiene sentido. Pero mira, Delic con 21 años se le puede entrenar para que sea delantero centro. Esto para hacer un modo carrera. Me he salido sin querer. Esto para hacer un modo carrera con cambios de posición. Ojo, eh. Ojo el tema de hacer un modo carrera. De hecho, me lo propuso alguien, no sé si Carlos me lo propuso. Douglas también está. Me propuso el tema de hacer un modo carrera con cambios de posición. Y por ejemplo jugar con Matthijs de Ligt como delantero centro. Pues sería interesante eso, ¿eh? Me parece una idea muy interesante. Douglas también está en el juego. Recuerda el modo carrera de United y su gran aportación en contra tuyo. El gran Douglas. El modo carrera de United, ya ves, eso fue la Superliga Europea, ¿no? Eso creo que fue la primera Superliga que hice. La Superliga Europea. Si no me equivoco, fue eso. Vamos a ponerle esta Casemiro, a ver si sube filigranas. Valverde, pues también, que suba filigranas. Kroos está en forma mala. Sube rendimiento defensivo, Tony. Kroos que tiene 5 de filigranas y 5 de pierna mala. Casi nada. Camavinga está entrenando el cambio de posición. Mira, José Maguar, que acaba de llegar al equipo. Mejora defensivamente, por favor. Importante que suba rendimiento defensivo. Odegaard, vale, Odegaard seguíamos con el cambio de posición. Le estamos cambiando a medio centro. Vale, estamos haciendo el cambio de posición a medio centro. A Martín Odegaard poco a poco. Este está subiendo pierna mala. Podría subir rendimiento ofensivo, eh. Sube rendimiento ofensivo, Arribas. Arribas que no ha debutado.
O a Manguituka. O a Manguituka lo cambié de posición, lo puse como extremo izquierdo. Aquí creo que voy a hacer lo mismo, que lo voy a poner como extremo izquierdo. Y mira que como extremo izquierdo está ahora mismo Asar, está Vinicius, está... Asensio puede jugar ahí, Mbappé puede jugar ahí, Rodrigo, Brahim... tenemos muchos jugadores para eso, pero... pero que al final, siendo diestro, creo que es la mejor posición para Wabangituka, esa o delantero centro. Vinicius está mejorando el rendimiento defensivo. Este está entrenando ya esto. Asar. Sube también el rendimiento defensivo, por favor. Asensio supuestamente está subiendo la pierna mala, pero está... está en mala forma. Le he cambiado para que suba rendimiento defensivo, al igual que está entrenando Mbappé. Benzema tiene ya 5 de pierna mala. Podemos hacer que suba rendimiento defensivo. Mira, como segundo delantero, como segundo delantero podemos hacer que suba rendimiento defensivo. Vale, eso es interesante por si hay algún delantero centro, por ejemplo. Luka Jovic. ¿Puedo cambiar a Jovic a segundo delantero? 64 semanas. Es bastante tiempo. Voy a dejar a Jovic como está. Voy a dejar a Jovic como está. Y teniendo ya todo a tope, menos el rendimiento defensivo, voy a ponerle el de cazagoles, que es el que menos tiempo tarda en subir de media. Vale, esto listo. ¿Harás emoticonos para los subs? Sí. Me gustaría hacer emoticonos para los subs. Lo que pasa es que el tema de emoticonos es más complicado. A ver si cojo al... a ver si cojo a Yuri, tío, al diseñador del canal para ver qué puede hacer, tío. A ver qué podemos hacer como emoticonos para los subs, tío. Si tenéis ideas, vale, ponedmelas por Discord. Ponedme en el canal de Discord ideas que tengáis para emoticonos. Ideas que tengáis para emoticonos del canal. Bueno, mando sin batería. Si tenéis ideas, vale, os invito a que me las dejéis. Bueno, podéis hablarme por Twitter, por Instagram, por privado, o en el canal de Discord, vale, lo más cómodo es el canal de Discord. Si ahí me ponéis ideas, hazle uno al de la moto. Hostia, es un emoticono del de la moto, tío. Es un abundo, Es un abundo, tío. Tengo aquí una hoja y no puedo apuntar cosas hoy, Emoticonos, el de la moto. Un emoji de Wabangituka, hombre, un emoji de Silas. Un emoji mío de... con los bíceps, ¿no? Un emoji de mamadísimo. Un emoji de mamadísimo. No sé qué límite de emojis hay. Un emoji de retos por subs. Sí, podría ser algo así como ojo reto. Ojo reto, ¿no? Ojo con exclamaciones, reto. Ojo, hay reto o algo así, ¿no? ¿Eh? Vamos a apuntarlo. Límites son 3 hasta que consigas 15 subs. El emoji del bicho de Siu. Mira, pero el bicho ahora mismo está un poco alejado del canal, de la temática del canal. Ahora mismo es más importante. Ahora mismo es más icono de Kaewa Manguituka que Cristiano. La verdad. Bueno, hemos visto el tema de desarrollos. Hemos hecho el fichaje de José Maguar. Hemos hecho el fichaje de Sila Wamangituka. Vamos a ver un momento el filial, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo de los planes de desarrollo. Dinero no tenemos mucho, hay que decirlo. Y creo que vamos a ir avanzando en el mercado porque viene la Supercopa de España, ¿eh? Mira, este ya está a tope, así que entrena a este, que es el que menos tarda. 5 semanas, 7, 6. Vale. Vale, se está entrenando esto, se está subiendo la pierna mala. Voy a mirar, pero este parece que están todos entrenando algo. No, mira, este no. Este rendimiento defensivo lo tiene ya alto. Vamos a subirle la pierna mala. Sí. Vamos a subirle la pierna mala. Este tiene pierna mala ya subida. Es medio centro. Tira más claramente a lo ofensivo que a lo defensivo. De hecho, es que tiene 23 de defensa. Tú no... ¿Por qué no te reconvierto a MCO? Porque te veo poca utilidad de medio centro a este jugador. Es que le veo poquísima utilidad. Pero poquísima. Fernando Velasco, pierna mala. Vale, pierna mala está ahí subiendo. Este también está subiendo ahí, pierna mala. ¿Este qué es? Tú eres medio derecho. Ah, vale. Está entrenando como extremo derecho.
Ah, vale, pues, pues ya está. Pues sigue entrenando. Sube rendimiento defensivo este. Sube rendimiento defensivo. Tú no estás entrenando nada. Extremo izquierdo o zurdo. Este es extremo izquierdo para jugar a pie natural y para centrar más que para rematar. Pero es que estoy jugando con extremos invertidos todo el rato, así que prefiero cambiarlo de banda. A ti, súbete rendimiento defensivo. Tú estás subiendo ya rendimiento defensivo. Este el ofensivo. Y ya, vale, pues listo. Fail en simulación. También del 8-2. A ver, del 8-2 no voy a hacer un emoji. Que del 8-2 nos hemos reído, pero... pero no sé, no pinta mucho, ¿no? Y iba a lanzarles el calendario, pero como estamos en mercado, pues podemos estar recibiendo ofertas y eso. Voy a hacerlo desde aquí. Emoji de... algún emoji de buff, ¿no? De se ha bugueado el juego, ¿no? Como estos últimos directos, ¿no? ¿Qué directo fue que se estuvo parando todo el rato? El del Chelsea, ¿no? Fue el del Chelsea, tío, que se estuvo quedando pillado el juego todo el tiempo, tío. Eso fue... Fue desesperante. Fue completamente desesperante, tío. Sigo sin saber qué es eso de activar o desactivar notificaciones, ¿eh? Voy a avanzar hasta el partido de la Real. Mira, me da igual que estemos en el mercado. He avanzado 4 días. En 4 días, si hay alguna oferta, no se va a perder. A ver, dos mensajes. ¿Hay oferta? Sí, hay oferta de cesión por Hugo Vallejo. Y hay interés por Yogo Gómez. Bueno, ahora mismo lo de Yogo Gómez no me termina de interesar demasiado. Hugo Vallejo, que tiene potencial, ¿qué? Potencial 81, se lo quieren llevar cedido con opción de compra. Habrá que negociar este acuerdo, vamos a negociar el acuerdo. A ver cuánto puedo sacar las Hoffenheim. No sé hasta qué punto me interesa vender a este jugador, pero bueno. Es para que no te interrumpan con mensajes si no me equivoco. Pues voy a echarle un ojo a eso. ¿Cesión a corto plazo? Sí. Para llevártelo cuando acabe la temporada. Me ofrece un 40-60. Voy a intentar cambiarlo a un 60-40. Conseguimos cambiarlo. Y la suma del traspaso tiene que subir. Tiene que subir. Tenía de valor 3,5. Es que por menos de 5 no te lo voy a vender. Por menos de 5 no te lo voy a vender. No. No lo voy a vender por menos de 5, ¿eh? Si no acepta... Mira cómo sube, ¿eh? Mira cómo sube. Pero insisto en 5. Insisto en 5, no te lo voy a vender por menos de 5. Vale. Creo que si desactivas notificaciones, los entrenamientos ya no te salen para simular. Si eso es real, podría valer una fortuna. A ver, un momento. Bueno, es que justo estamos en día de partido, aquí no lo podemos comprobar. Ojo, día de partido y partido gordo, ¿eh? Este va a simulación visual porque son las semifinales de la Supercopa de España. Nosotros nos enfrentamos a la Real Sociedad y el Barça al Athletic Club. Es Aouar el sustituto perfecto de Modric. Está descontento Aouar, que acaba de llegar al equipo. ¿Será porque está entrenando mucho ahora? Tiene toda la pinta. ¿Por qué mantienes a Kroos en el 11 titular? Bueno. Un respeto a Toni Kroos. Un respeto a Toni Kroos, que por cierto no fue titular en el desastre de ayer. Lo comento así como dato. Pues Aouar, que parece que no está en condiciones aún de jugar. Aouar sustituirá a Isco, dice ahí. Bueno, no sé quién va a sustituir a Aouar. Yo sé que nos enfrentamos en esta semifinal a la Real Sociedad. También sé que si ganamos hay una final en apenas 2-3 días, que no hay mucho tiempo de descanso. Entonces hay que pensar en ganar este partido, pero con un ojo puesto en lo que viene después. Vamos a hacer algunos cambios, ¿eh? Karim descansa. Karim descansa, va a jugar Marco Asensio este partido. Voy a convocar a Vinicius. No sé si Ramos descansa, ¿eh? No sé si Ramos descansa. Varane descansa, creo yo, ¿eh? Varane descansa. Que viene gordo después. Y creo que Kroos descansa.
Creo que Kroos descansa, con Valverde en la izquierda. Tío, es que Odegaard todavía... A ver, tiene más 4. A ver, un momento. Tiene más 4 como medio centro. Más 5 como medio centro ofensivo. Todavía le falta un poco todavía para ser medio centro. Pero está ya, está cerca. Pues yo creo que así vamos bien, ¿eh? Porque Carvajal, Mendy tienen muy buena resistencia los dos. Ramos también, Casemiro, Valverde. Bueno, Mbappé. Hazard quizás es el que no tiene tanta resistencia. Pues no sé si sacará Vinicius, ¿eh? Vinicius, Asensio, Mbappé. Me gusta como suena. Me gusta como suena. Vamos a probarlo. Dejadme que cambie las instrucciones. Hay que cambiar instrucciones a Fede Valverde. Vamos a poner el ataque equilibrado, pero que entre al remate. Y le vamos a dar libertad de movimientos a Fede. Odegaard baja a defender. Espera el rechace. Y ten libertad de movimientos también. Asensio, quédate arriba. O bueno, podríamos ponerle apoyo defensivo básico, tío. Es que esto de tener a 3 jugadores arriba, libres... No sé. Vamos a poner apoyo defensivo básico, libertad de movimientos y... Que se desmarque, sí, que sea Odegaard el que genere ahí el juego. El que busque esas ventajas. Que entra el remate. Vinicius por izquierda. Vamos a poner apoyo defensivo básico, libertad... Y desmárcate. Ah, mira, Asensio lo vamos a poner que sea referencia. Asensio que sea referencia. Y Mbappé que juegue por dentro. Mbappé que juegue por dentro. Ahora venga, es Mbappé, tío. Mbappé que se mueva por donde le dé la gana. Asensio y Vinicius tienen libertad, aparecerán por dentro. Mbappé, desmárcate y quédate arriba. Vale. Pues así vamos a enfrentarnos a la Real Sociedad. Sí, vamos a enfrentarnos así. Jugamos en el Bernabéu. No sé si es... No sé por qué es esto. No debería ser en el Bernabéu, pero vale. Bueno. Jugamos en el Bernabéu. Real Madrid, Real Sociedad, semifinales de la Supercopa de España. Hemos hecho rotaciones porque... Claro, hay que ganar aquí, pero hay que ganar el siguiente también. Somos 10 subs ya, ¿no? Sí, somos 10. Somos 10. Somos 10 suscriptores y desde aquí os agradezco muchísimo a todos. A todos. Comienza el partido. Sergio Ramos con Mendy, toca para Fede Valverde. De nuevo Sergio Ramos, abre para Carvajal. Bueno, abre... Abre a la grada. Abre a la grada. Balón para la Real Sociedad, Nacho Monreal. Tocando para Mikel Oyarzabal. Atrás con Sansón. Era Zubeldia ese, bueno. Balón de Courtois. Fede Valverde, tocando con Casemiro. Abre para Vinicius, malo el pase, mala la entrega. Y recupera la Real Sociedad con David Silva. Toca con Zubeldia. Ese era Zaldúa, Zubeldia con Sansón. Busca a Mikel Oyarzabal, toca para Nacho Monreal, Sansón de nuevo. Nacho Monreal, toca con Mikel Oyarzabal. Atrás con Nacho Monreal, Sansón dentro del área, se va de Casemiro, Sansón marca el primero del partido. Sansón, que le ha hecho un destrozo a Casemiro. Sansón, tío. Asensio, atrás con Matthijs de Ligt, Sergio Ramos con Martin Odegaard. De nuevo Sergio Ramos, abre para Vinicius. El balón que va a quedar largo, la saca Zaldúa, Mendy que presiona. Vamos a ver Mendy si se la lleva, no, pero la gana Odegaard. Odegaard la deja para Mbappé, dentro del área Mbappé, la deja para Marco Asensio que... Ha marcado, pero ha sido fuera de juego, tío, de verdad. Fuera de juego. Mendy abre para Vinicius. Vinicius quería poner el centro, rebota y saque de banda. Mendy con Valverde. Valverde tocando para Odegaard. Odegaard que pierde, recupera Valverde. No, se la va a llevar la Real, se la lleva Mikel Oyarzabal con William José. La deja para Zubeldia. Es ahora Sansón. Solo creo que es Portu. Solo estaba Portu. Ha salvado Courtois, madre mía lo que ha salvado Courtois. Ojo, el rechace lo saca Courtois, creo que ha sido otra vez, ¿no? Tiene toda la pinta. Tío, la Real en dos contras nos ha matado. Silva, saque de banda. No sé a quién ha tocado, es Sansón. Sansón con William José, la deja para Mikel Oyarzabal. Fuera de juego. Courtois arriba. No la gana Asensio. Oyarzabal. Toca para Sansón. Atrás con Davis. Este es Mikel Oyarzabal. Nacho Monreal. Davis de nuevo. Bueno, Davis. Nacho Monreal. Mikel Oyarzabal. Abre para Nacho Monreal. Con espacio para poner en el centro. No lo va a hacer. Recorta. Toca para Sansón. Sansón con Valverde delante. Atrás con Monreal. Monreal. Vamos a ver. Le presiona a Carvajal. La va a ganar. Es Oyarzabal ahora. Con Fede. Silva acaba perdiendo la frontal. Pero se acaba la primera parte. Con 73% de posesión para la Real Sociedad. 3 tiros, una oportunidad y un desastre. Un desastre que...
Que vamos a ver, hemos llegado una vez, ha marcado Asensio, pero ha sido fuera de juego. Pues tenemos que marcar un gol para que no nos eliminen en la Supercopa de España. Porque ahora mismo tiene toda la pinta de que nos vamos, ¿eh? Sansón con William José, delante de Mataiselic. Tiene que tocar atrás para Sansón de nuevo. Tío, la Real acumulando muchísima posesión. Robamos, y menos mal. Es Asensio, tocando atrás para Delig. Abre para Carvajal, toca con Odegaard por dentro. Odegaard atrás con Delig. Es Casemiro, la deja para Fede Valverde. Ahora es Asensio con Casemiro. Fede Valverde con espacio. Con espacio para buscar el tiro, ha rebotado el balón y la acaba sacando Remiro. Casemiro. Vamos a ver Casemiro, atrás con Mendy. Es Odegaard. Odegaard que se gira, Odegaard dentro del área, Odegaard que busca el espacio, la deja para Asensio. Asensio con Odegaard de nuevo marca Asensio. Marca Asensio, que marca el primer gol, claro que sí, tío. Vamos. Gol de Asensio, tío. En esa combinación con Martin Odegaard, que ha estado fino, ha estado fino Odegaard. Pues empatamos. Y hombre, ya por lo menos este resultado no me deja fuera. Iríamos a la prórroga en caso de continuar así al término de los 90 minutos. Lenormand. Lenormand que avanza bastante, es Porto ahora delante de Mendy. Mendy que cierra bien. Y creo que no me va a dejar hacer los cambios. Bueno, a ver, hacerlo lo voy a hacer, pero no se van a guardar. Pues no tengo. Bueno, sí, a ver, es que el extremo derecho es Mbappé. Vamos a pasar a Mbappé a la derecha, con Jovic en punta. Estaba Mbappé de segundo delantero. Vale, igualmente las instrucciones tenían las instrucciones que le he puesto yo, así que tampoco. Tampoco es muy preocupante eso. Creo que voy a sacar a Toni Kroos, aquí por. Creo que lo voy a sacar por Casemiro. Creo que lo voy a sacar por Casemiro. Y vamos a jugar con un. Con un regista, ¿no? Con Kroos como regista, como. Como hacía Pjanic en la Juventus. Y creo que, a ver, el último cambio, pues de momento creo que me lo voy a guardar, ¿eh? Podría sacar a Camavinga por Valverde, pero no es que no lo veo necesario. Y podría sacar a Sar por Vinicius, pero ahora mismo el partido está en empate, puede que haya una prórroga. Y si hay una prórroga nos conviene. Nos conviene, pues, tener un cambio quizá para esa prórroga. Mbappé apoyo defensivo básico, libertad de movimientos y desmarcarse. Vale, pues. Pues todo listo para. Para lo que queda de partido. Kroos, quédate atrás al atacar. Kroos, espera el rechace. Kroos. Conserva la posición, no salgas de posición. Vale. Pues todo listo, hemos echado solo dos cambios. Siempre suelo usar los tres. Esta vez solo dos. Ojo que ataca la Real. Balón para Oyarzabal, va a llegar, ¿no? Es saque de puerta, ¿no? Sí. Ahora sí, cambios hechos. Y a ver qué tal, matáis el icono, Sergio Ramos. Toca para Toni Kroos, abriendo para Carvajal. Carvajal, mira el espacio que tiene Mbappé, claro que sí, Delig. Lo ha visto Mbappé en el lateral del área. Tiene que retroceder, toca para Carvajal, de nuevo Kylian Mbappé. Toca para Toni Kroos, vamos a ver Toni Kroos, toca para Carvajal, de nuevo Toni Kroos. Toni Kroos que encuentra a Fede Valverde, este con Vinicius. Vinicius que creo que quería dejarla para Valverde, pero no ha podido llegar por poquísimo, por muy poco. Ataca la Real, es Porto, delante de Mendy. Va a poner el centro, la saca entre Delig y Ramos. Y ahora ojo a la contra, ojo a la contra, aquí la Mbappé. Vamos a ver Mbappé, que se mete para adentro. Tenía yo creo el pase para Odegaard, ¿eh? Ojo Mbappé, Mbappé que se va al defensor. Y Mbappé que se ha liado ya mucho, tío, Mbappé ya, ya ha chupado mucho balón. Oyarzabal. La deja para Silva, la saca Sergio Ramos. Carvajal ahora con Toni Kroos. Ojo de nuevo a la contra, ojo Mbappé entrando por banda derecha. Vamos a ver, dentro de la área espera Odegaard. Mbappé delante del defensor, se va Mbappé. Y Mbappé que marca el segundo. Pero bueno, ¿quién es Kylian Mbappé? ¿Quién es Kylian Mbappé, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? 2-1. Con ese gol, en la última jugada del partido de Kylian Mbappé, hemos remontado el gol inicial de Sansón y estaremos en la final de la Supercopa de España, tío. Hemos demostrado aquí carácter, competitividad y que podemos remontar partidos. Oye, ¿parecía imposible? Pues no, no es imposible. Pues se pueden remontar partidos. Y hemos remontado este con Asensio y con Kylian Mbappé. 4 tiros, 3 oportunidades, 3 tiros y una sola oportunidad de la Real Sociedad. Ya es costumbre que nos marquen en la única oportunidad que tienen. Sí, sí, llevan 2 horas, Llevan 2 horas, tío. Increíble.
Informe sobre Abubakar Camara y Sandro Tonali. Pues Sandro Tonali aquí está. 78 de media, 20 años, 79-21 para Abubakar Camara. Y aquí está Dimitro Chigirinsky. Ojo que el fichaje de Chigirinsky conllevaría una suscripción. Pero lo de las notificaciones. Vale, mira, quitamos las notificaciones. ¿Qué es lo que pasa ahora con las notificaciones? No, los entrenamientos no los quita. Confirmado que los entrenamientos no los quita. Es que no sé qué son las notificaciones, son los que salen aquí, los mensajes, ¿no? ¡Ojo! ¿El Athletic se ha cargado al Barça? Bueno. Ify para el Barça, ¿eh? Ify en el chat para el Barça. Athletic Club 3, Barça 1. F por el Barça, ¿eh? F por el Barça, que no va a jugar la final de la Supercopa de España. Sí la vamos a jugar nosotros, después de remontar a la Real. Y sí va a jugar el Athletic Club, que le ha ganado 3-1 al Barça. Joder. Vaya victoria. Os hago una pregunta. Es la primera final que vamos a ver. Yo la haría en simulación visual. El año pasado jugábamos las finales, pero yo la haría en simulación visual. Porque al final jugando, sí, podemos ver a los jugadores en acción y todo eso, pero es poco probable que pierda. Es muy poco probable que pierda. Yo lo haría en simulación visual. Simula y si vas perdiendo, entras. ¿Aceptamos esa condición? ¿Aceptamos la condición de, por ejemplo, minuto 70 de partido, si vamos perdiendo, entro? Bueno, sí, minuto 70 o en adelante. Podemos proponer esto, ¿no? Simulación visual. Y si en el minuto 70 o adelante, no, a partir de 70, poder entrar en el partido. Vale, por lo que leo, os gusta la opción de entrar a la partida de 70, así que vamos a hacer eso. Simulación visual. A partir de minuto 70 tengo la oportunidad de entrar al partido para intentar arreglar las cosas en caso de ir perdiendo o empatando. Bueno, empatando no creo que entre. Entro al menos para levantar la copa. Sí, los últimos minutos entro. ¿Cuánto más estarás en directo? Pues en principio una horita más. Los directos de modo carrera estoy haciendo 3 horas. Vale, a este le cambiamos la posición. Sube de media con el cambio de posición. Y ahora, pues sube rendimiento ofensivo. Ahí lo llevas. Y el otro jugador que ha cambiado de posición es Camavinga. Eduardo Camavinga, que ahora es medio centro defensivo. Mira, pues ha subido un punto de media con el cambio de posición, ¿eh? Ha subido un puntito de media. Vamos a buscarte esas 5 de pierna mala, ¿no, Eduardo? Vamos a buscarle las 5 de pierna mala a Camavinga. Vale, llegó el momento. Real Madrid Athletic Club, final de la Supercopa de España. Primer título en juego. Y oye, después de conseguir resultados positivos, creo que es la primera racha así más o menos buena que lanzamos en lo que va de temporada. Aguar, por cierto, cómo está. Es que de soltura va muy bajo, tío. ¿No están entrenando a Aguar o qué? No sé si ponerlo en el banquillo como alternativa y quizá buscar el debut de Aguar. Venga, vamos a intentar que debute Aguar. No voy a cambiar nada más del 11. Y con esto nos enfrentamos al Athletic Club. Volvemos a jugar en el Bernabéu. No sé esto de jugar en el Bernabéu, no lo sé. Y vamos allá, Real Madrid Athletic Club. Jugamos en el Bernabéu la final de la Supercopa de España. Primer título de la temporada del juego.
Como ya hemos dicho, nuevo formato de jugar finales. Va a ser simulación visual. Y a partir de 70 tendré oportunidad de entrar. Vamos a por ello. ¿Qué temporada es? Estamos en la primera. Estamos en la primera. ¿Por qué no guardas por si acaso? No he guardado. Espero que no haga falta. Bueno, balón de Ramos para Mbappé, que se va a la grada. Me lo esperaba. No me sorprende. Ataca al Athletic Club. Madre mía, la salida de Mendy. Entra Ibai Gómez. Vamos a ver Ibai, ¿qué hace? Tiene que tocar atrás con Kappa. Ese es, creo, Dani García. No, es Fulgini. Ese sí es Dani García. Que toca para el 16, Sancet. Que ha tirado fuera. Varane con Sergio Ramos. Abre para Hazard. Hazard que toca atrás para Sergio Ramos de nuevo. Toca con Toni Kroos. Kroos con Fede Valverde. Pierde Valverde delante de Valenciaga, sí. Casemiro ahora con Benzema. Vamos a ver Benzema en la frontal. Deja para Toni Kroos. Toni Kroos dentro del área. Toni Kroos que recorta. Toni Kroos que busca el disparo. Y el disparo se va a córner. Kroos que la va a poner. No llega nadie. El rechace para Hazard. Y salva Unai Simón. Kroos que la pone de nuevo. No remata a nadie. De nuevo le cae el balón a Hazard. Toca con Toni Kroos dentro del área. Mbappé. Fuera de juego. Vale. Hemos empezado bien, creo. Bien, bien, bien. Buen robo ahí. Casemiro con Mbappé. De nuevo Casemiro. Benzema. Es Kylian Mbappé. Que arranca Mbappé. Manda a derecha. A ver qué hace. Toca para Carvajal. Carvajal de nuevo atrás. Mbappé. Es Fede Valverde. Carvajal de nuevo. Mira a Casemiro. Toca con Mbappé. Fuera de juego de Mbappé. Bueno. ¿Los anuncios qué? ¿No están saliendo los anuncios o qué? Para los suscriptores, no. Los suscriptores no tenéis anuncios, creo, ¿no? Mbappé ha tirado al palo, ¿eh? No sé cómo funciona Twitch. Los suscriptores no tenéis anuncios, ¿no? ¿O sí? No sé. Valenciaga. Toca para Muniain. Ese era Fulgini con Dani García. Gol de Dani García. Primera llegada al Athletic Club. Gol. Ramos abriendo para Mbappé. No, abriendo para la grada. Ramos ha dado ya dos balones así. Me cabreaba yo con Thiago Silva. Thiago Silva no daba ni un balón de esos largos. Pues Sergio Ramos está igual. Sergio Ramos está igual, que no da una. Vamos a ver Iñaki Williams. Salva a Thibaut Courtois. Bueno. Mirad el estado físico de los jugadores del Athletic Club, Mirad el estado físico de los jugadores del Athletic Club. Más cansados, bastante más cansados que los míos. En fin. Mendy, que la quiere dejar para Hazard. Es Toni Kroos. Kroos. Que busca a Fede Valverde. Y Fede Valverde que marca el primero. Empate. Empate, vale. Empatamos rápidamente ese gol de Dani García. Y se acaba la primera parte. 65 de posesión, 4 tiros cada equipo. Dos oportunidades para el Athletic Club. Bueno, pues el Athletic Club que habíamos empezado nosotros bastante bien. De repente han tenido ahí unos minutos de venirse arriba. Ha marcado Dani García. Y nosotros antes del descanso hemos empatado con gol de Fede Valverde. Tenemos que buscar el segundo. Hazard con Benzema. Este es Mendy con Ramos. Casemiro con Valverde. Balón para Mbappé. Va a llegar Mbappé. Toca atrás para Dani Carvajal. Con Valverde dentro del área. Se revuelve Valverde. Rechaza la defensa el portero. ¿Qué ha pasado ahí? Saque de puerta. Saque de puerta. Entiendo que el tiro ha salido por arriba. Porque el balón parecía que lo habían tocado los defensas. No sé qué ha pasado ahí. Ramos. El largo para Benzema, que la gana, sorprendentemente. Toca para Valverde. Rechaza la defensa. Y es banda. Varane con Carvajal. Este es Benzema. Fede Valverde dentro del área. Pierde Valverde. Quiere salir al Athletic. No lo consigue. No lo consigue. Valverde con Mbappé. Vamos a ver Mbappé. Con Carvajal. De nuevo Fede Valverde. Carvajal en banda derecha. Vamos a ver qué inventa. Toca para Mbappé. Fede Valverde. Atrás con Casemiro. Valverde de nuevo. Busca espacio. Vamos a ver Valverde. Valverde con Benzema. Benzema que estaba ahí solo. La verdad es que Benzema podría haber tirado. Abierto para Carvajal. Carvajal dentro del área. Tiene que retroceder. Toca para Mbappé dentro del área. Ahora es Valverde. Casemiro en la frontal. El disparo que sale rechazado. Y el Athletic Club que quiere salir a la contra. Ojo Fulgini. Que ya la ha liado antes. Abre para Kappa. Ese es Dani García. Pierde delante de Sergio Ramos. Ojo a la contra, ¿eh? Ojo a la contra. Comandado por Ramos. Vamos a ver Sergio Ramos. Por el centro Ramos. Sale Unai Simón. Y a ver quién cubre a Ramos. A ver quién cubre a Ramos. ¿Ha habido falta, creo? Sí. Pues no sé quién cubría a Ramos.
Ramos es que se va con sus aventuras al ataque y ya está. Va lo suyo. Pues es partido quizá para la creatividad de Odegaard. Pues quizá es partido para la creatividad de Odegaard. Para la creatividad de Asensio, de segunda derecha. Lo siento, Mbappé. Y es partido para el liderazgo defensivo de Matthijs de Ligt. Porque Varane está bastante cansado. Y no queremos problemas. Pues estos son los cambios que hay. Asensio, Odegaard y de Ligt. Aquí nadie es insustituible. Aquí si hay que quitar a Mbappé, se quita a Mbappé. Si hay que quitar a Kroos, se quita a Kroos. Y si hay que quitar a Rafael Varane, pues quitamos a Rafael Varane. Asensio, libertad de movimientos, desmarcarse, entrar al remate, vale. Odegaard. Baja a defender. Tenemos a... Vamos a poner apoyo defensivo básico en los extremos. Y también en Odegaard, ¿vale? Y así no forzamos a Odegaard que baje tampoco mucho a defender. Para que tenga un poco más de libertad arriba. Y después, Valverde, pues entra al remate, ataque equilibrado. Y libertad de movimientos para Fede Valverde. Fede, muévete por donde te dé la gana. Como siempre. Últimos minutos de partido. Ataca el Athletic Club. Es Kappa con Dani García. De nuevo Ander Kappa. Vamos a ver Ander Kappa. A punto de perder delante de Fede Valverde. Sigue Kappa. Es saque de banda finalmente. Dani García. Toca para Fulgini. Roba Casemiro. Martín Odegaard. Abre para Carvajal. Odegaard ahora el largo para Marco Asensio. Asensio que quería poner el centro de primeras. Eso es lo que hay que hacer muchas veces y no hacen. Quizá este no era el momento de hacerlo, pero... pero vale. Preferiría que lo hiciesen cuando lo tienen que hacer, pero... mejor creo que hacerlo ahora que no hacerlo nunca. Ha perdido Mendy, no entiendo ese balón que ha perdido Mendy. Corta, Matthijs de Ligt, va a salir a córner y estamos en el tiempo de descuento, creo que va a ser la última. Va a ser la última, no. Es córner otra vez. Pues ahora sí va a ser la última. Vamos a ver, saca Courtois. Despeja Benzema. Y se acaba el partido. 7 tiros, 3 oportunidades. 5 tiros, 2 oportunidades de Athletic Club. Y vamos a la prórroga. ¿Me dejas hacer un cuarto cambio? Por curiosidad. ¿Me deja hacer un cuarto cambio en la prórroga, eh? Ojo, esto es nuevo, eh. Esto es nuevo, eh. ¿Me deja hacer un cuarto cambio en la prórroga? Pues voy a sacar a War porque Valverde está cansado y... ahora mismo es el que puede salir ahí. Que entra al remate, libertad de movimientos y marcaje de las bandas. Sí, misma función es un poco que Fede Valverde. Pues con Aguar y con Odegaard se nos queda un centro de campo bastante ofensivo y bastante creativo. Vamos a ver con estos dos cómo nos va en esta prórroga. No me gustaría llegar a los penaltis. Es Odegaard. Toca para Casemiro. Casemiro que se va del defensor. Casemiro dentro del área. Casemiro, pero busca el tiro o algo. Porque es que no terminas jugada y nos coge la contra. Bien Carvajal. Aguar con... bueno, me he perdido. Matthijs de Ligt, toca para Dani Carvajal. Este con Casemiro. Fede Val... no es Fede, es Benzema. Benzema, Aguar, el balón para Odegaard. Y es córner. La pone a Sar. Llega Unai Simón, sin problemas. Y a punto de acabar. ¡Ojo! ¡Ojo el error! ¡Ojo el error! ¿Pero dónde te lo...? ¿Qué? Se han equivocado entre Unai Simón. Y no sé si es Unai Núñez o Geray. No, pues es Íñigo Martínez. Se han equivocado entre Unai y Simón e Íñigo Martínez. Y Benzema puerta vacía tirado fuera. Ocho tiros, cuatro oportunidades. En fin. Segunda parte de la prórroga. Dani García abriendo para... no sé quién es ese. Íñigo Vicente. No sé ya ni quién está jugando en el Atleti. Dani García, ojo, vamos a ver. Ese era Berenguer. Bueno, escapa con Fulgini. La deja para Dani García, gol de Dani García. ¿Qué hago, tío? Reviento el juego este, güey. Benzema falla puerta vacía y Dani García me hace un doblete. ¿Quién es Dani García? Pero por favor, eSports, ¿quién es Dani García? ¿Pero quién es Dani García? Es de Leiva. Centrocampista del Athletic Club, sé quién es Dani García. Pero, tío. Bueno, Odegaard, puedes tardar un poco más en dar el pase, hijo. Martín. Vaya tela. Pues nada, estamos intentando remontar el partido, o al menos empatarlo. Porque Dani García
pues le ha petición hacer un doblete en la final de la Supercopa de España. Bueno, ¿qué están haciendo los jugadores? ¿Pero qué estáis haciendo, jugadores? ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Qué están haciendo de Gary Benzema chocándose solos? Voy a perder, ¿eh? No me da tiempo. Pierdo. En la última, ¿eh? Gol de Asensio. He marcado con Asensio de rebote. Había fallado con Benzema, tío. Vale, no voy a tirar yo los penaltis. ¿O sí? ¿Qué hacemos? ¿Juego yo la tanda de penaltis? No lo veo, jugar yo la tanda de penaltis. Simula, vamos a simular. Bueno, pues empata a dos porque Dani García ha hecho un doblete. Y vamos a penaltis. Vamos a penaltis en esta final de la Supercopa de España. Voy con estos lanzadores porque el juego te los ha ordenado por mejores lanzadores y ya está. Ha fallado Sergio Ramos, vale, para Courtois de Berenguer. Va a Sar, gol de Nasar, vale. Va rapidísimo esto, eh. Sancet el segundo, gol. Benzema el tercero. Para Unai Simón. Ibai Gómez, gol. Estamos perdiendo. José Maguar, gol. Dani García, el héroe del Atleti. No, Dani García, el héroe del Atleti no va a fallar, claro. Casemiro, el último. ¡Ala! Pero qué penaltis, por favor. Qué lamentable, de verdad. Lamentable actuación de la simulación de este juego. Tres oportunidades del Atleti Club. Han marcado dos goles. Ha hecho un doblete Dani García, tío. 10 tiros, 6 oportunidades, tío. Y he tenido que entrar yo a marcar el segundo gol. Lamentable. El Athletic Club ha ganado su Supercopa de España con más suerte de la historia. El Athletic Club ha ganado su Supercopa de España con más suerte de la historia. Mira que estábamos bien últimamente. Pues no, pues estábamos bien. Llevábamos varios partidos buenos. Y llega el Athletic Club y nos gana. Y nos gana con un doblete de Dani García. Y acabamos perdiendo un penaltis. Qué mal, ¿eh? Sácale la barra de píxeles. Dimitro Chigirinsky. Bueno, Chigirinsky. Fichamos a Chigirinsky, entonces. Tenemos ya ojeado a Dimitro Chigirinsky. La afición. No sé si va a aceptar bien este fichaje. De hecho, es que no lo tengo ni aquí, ¿no? Es que no lo he metido de centro de traspasos antes. Chigirinsky, no sé, lo voy a buscar aquí. ¿Quién ha ojeado a Chigirinsky, por favor? Por cierto, estos ojeadores tendría que haberlos mandado. De hecho, este ojeador yo creo que quería despedirlo para contratar uno mejor. Por ejemplo, uno como este, que es 4-4. Mira, da igual, este... ¿Dónde tengo mandado su ojeador? A Inglaterra, vale, pues. Vamos a mandar uno a Italia. Aunque no sean ojeadores perfectos, pero es que el tema de ojeadores, tío, a mí me cansa esto de tener que estar buscando ojeadores perfectos porque... Bueno, no hace falta que os diga cómo funciona, ¿no? Que tienes que estar ahí esperando a que te salga un ojeador, paso. Vale, ¿quién ha ojeado a Chigirinsky? Creo que voy a buscarlo desde aquí. Porque si no, no lo voy a encontrar. Chigirinsky.
Ojo, porque Jerry Test había mandado el reto de Chirisky. Jerry Test había mandado el reto. Venga, que se viene el sub regalado. A ver, vamos a guardar. Y vamos a por Chigrinsky, centro de traspasos. Chigrinsky. Con 34 años todavía lo vende, ¿eh? 34 años Chigrinsky, me hago mayor. Sí, sí, nos hacemos mayores todos, tío. 72 de media, no está mal para un equipo de segunda. No, la verdad que para un equipo de segunda no está mal. Voy a ofrecer 700.000 por este, si es que tendrá un año de contrato, ¿no? Quiero a Víctor Chust. Le hago el cambio, ¿eh? Yo creo que le hago el cambio, ¿eh? Víctor Chust está un poco mejor valorado, pero no me llegan ofertas por él. Adiós. Voy a hacerle el cambio, no me llegan ofertas por Víctor Chust. Que se vaya. Hacemos el intercambio. Víctor Chust, jugador de la cantera del Real Madrid, va a ser intercambiado a la ECA de Atenas por Dimitro Chigrinsky. Increíble. Chigrinsky, tío. Chigrinsky. Fichaje estrella. Hombre, a ver, para la ECA de Atenas, Víctor Chust es un buen fichaje. Yassir 11, ficha Camavinga. ¿Respondo yo o respondéis vosotros en el chat? Relevancia ocasional, no quiere ser promesa. Hombre, con 34 años tener un rol de promesa sería raro. ¿Cuánto me va a firmar? Un año. Creo que no voy a firmarle más. Creo que no voy a firmarle más. Ignorar o proponer cláusula. Le voy a poner una cláusula de 1 millón de euros. A ver si alguien paga. Bueno, lo que quiere cobrar Chigrinsky. Bueno, lo que quiere cobrar aquí mi amigo Chigrinsky, ¿eh? Vamos a bajarle un poquito a Chigrinsky. Igual podría haberle bajado más. Acabamos de fichar a Dimitro Chigrinsky. Esto de ofrecer subs por esto. ¿Por qué fichas a Chigrinsky? Siganko, no te pongas nervioso. Me han puesto un reto. Si fichas a Chigrinsky, yo regalo una suscripción. Yo he cumplido el reto. Ahora falta que Jerry Test cumpla su parte y regale una suscripción. Ha sido un reto, Siganko. Tranquilo. No te pongas nervioso. No ficharía a Chigrinsky en condiciones normales. 950.000. No, me lo dice como si fuese a... Como si fuese a perder el valor Chigrinsky con 34 años. No va a perder el valor. Pues ojo, me lo ha tocado a Susi182002. Ojo, Siganko me dice que ficha a Siganko. No tengo ni idea. ¿Quién es Susi182002? Creo que no ha comentado nunca. Igual el tema de las suscripciones aleatorias deberíais mirarlo un poco. No va malas, ¿eh? Lo digo porque a lo mejor hay suscripciones a gente que está pasando de casualidad hoy en el directo, ¿no? Y que no es gente que vaya a estar aquí en casi todos los directos que yo haga. Lo digo solo por eso, ¿vale? Soy vosotros los que al fin y al cabo estáis regalando las suscripciones. Pero no sé, yo intentaría elegir a alguien, ¿no? Yo intentaría elegir a alguien que vosotros veáis que oye, que participa en los directos, que está mucho por aquí. Lo comento simplemente. Igual regala las subs a bots. Es que por eso lo digo, ¿no? Es que igual está regalando la suscripción a alguien que está hoy de casualidad aquí. Que es la primera vez que aparece y que no va a aparecer más. Yo solo lo digo por eso. ¿Le he cambiado la posición a Mendy? Sí, le he cambiado la posición a Mendy. Pero es simplemente para que consiga esa estrella de filigrana que no puede conseguir como lateral. Vamos, no, yo lo digo por vosotros. Lo digo por vosotros y porque la gente que sí está aquí a diario y todo eso, pues que diga, oye, pues mira, pues he tenido la suerte, ¿no?
de que me han regalado la suscripción y voy a aprovecharla. Es que de hecho, le has regalado la suscripción y ni siquiera ha comentado: hola Susi, eres nueva suscriptora del canal. Podrías al menos dar las gracias a Jerry Test o saludar y decir: hola, estoy aquí. No, no sé. Digo yo. Bueno, hemos hecho el cambio de posición aquí a este jugador. Vamos a ponerlo a entrenar como medio centro ofensivo y que suba su rendimiento ofensivo. ¿Crees que Sevilla actualmente es el mejor equipo de España? Por estado de forma, seguramente sí. Por estado de forma actual, seguramente sí. Por nivel de plantilla, incluso por nivel de juego en su prime, creo que no. Pero por estado de forma actual, seguramente sí sea el mejor equipo. Bueno, que también perdió contra Granada el otro día. Es que Granada está a muy buen nivel, Hasta el 22 de noviembre no hay más regalos, eso sí. Eso sí, no hace modo carrera de Barça antes o hago más retos por subs. Bueno, Jerry Test anuncia un mes sin regalos. El 18 de noviembre se me acaba la sub, así que es bueno. Hacer retos por subs es la nueva moda. Sí, sí, y yo estoy abierto. Yo estoy completamente abierto a que ofrezcáis, a que propongáis retos y yo los cumpla. Bueno, hay partido ahora contra el Eibar. Conseguiréis que en plantilla. Vamos a dar oportunidad a Vinicius Junior. Vini, te toca. Vamos a jugar con Zinchenko y Odriozola. No sé si también poner a Andriy Luni. Tampoco quiero hacer muchos más cambios, que se nos cae el equipo. Hemos cambiado esto. Los laterales, Vinicius, Luni. Cuatro cambios. Y listo, simulación rápida contra Eibar en el Bernabéu. El Eibar que es décimo, creo que es la última jornada de la primera vuelta. Ya empezamos, tío, íbamos muy bien. Llega el Athletic, perdemos. Llega ahora el Eibar, empatamos a cero con 6 tiros, 6 oportunidades y un Eibar que no ha tirado. Nos habíamos puesto a uno del Atlético. Si el Atlético ha ganado, que es lo normal, pues el Atlético estaba a 3 puntos. No, y espérate, que me ha tocado el Atlético Club en la Copa. El Atlético Club en la Copa. Si echa el espectro de Madrid, regalo otra sub. Oferta de cesión por Asensio. Del Valle. 2 años. Mucho ánimo. Muchísimo ánimo, Bayern de Múnich. No es transferible. Vale, pues después del batacazo en la final de la Supercopa de España, llega el batacazo en la Liga contra el Eibar. Y espérate que no llegue el tercer batacazo contra el Athletic Club otra vez en la Copa del Rey. Dani García, el mejor de la historia. Dani García, mejor jugador de la historia. Doblete en la final de la Supercopa de España. Gol en la tanda de penaltis. Y ahora a enfrentarnos a él en la Copa. Y ahora a enfrentarnos a él en la Copa. La Copa es a partido único. Ya esto lo hablamos en el modo carrera de Chelsea. Haremos los partidos de Copa siempre que sea partido único. Bueno, si realmente si es a partido doble ya serán semifinales. Así que también lo haremos en simulación visual. Vale, las Copas serán en simulación visual. Bueno, vamos a hacer cambios. Voy a poner a Militao. Es un central rápido. Creo que puede venirnos muy bien. De hecho voy a poner a Militao y a De Ligt. Dos centrales rápidos para enfrentarnos a una defensa rápida, a un ataque rápido, como es el del Athletic Club. ¿Qué más cambios podemos hacer? Pues mira, Toni Kroos no está para jugar. Vamos a poner a Martin Odegaard. Y vamos a repetir ese centro de campo, Valverde, Odegaard, Casemiro. Y arriba, pues Hazard va a jugar.
va a jugar Marco Asensio. Y voy a dejar a Mbappé. Pero Jovic podría tener minutos. O a Manguito que al banquillo. A Aguar al banquillo. Sigrinsky al banquillo. Sigrinsky al banquillo parece coña, pero no. Voy a poner a Sigrinsky en el banquillo. Y ahora vamos a echar un ojo aquí al tema de cambios. ¿Jugar como delantero de Ligue? No. No, de Ligue tú no. Valverde entrar al remate. Libertad de movimientos. Odegaard. Odegaard de momento bajar a defender. Esperar el rechace. Y libertad de movimientos. Los extremos. Vamos a ponerlos apoyo básico. Que no se queden tan arriba. Y Mbappé juega por donde te dé la gana. Desmárcate. Y quédate arriba. Pues todo listo para enfrentar al Athletic Club. Athletic Club Real Madrid. Esta vez en San Mamés. Y esta vez en la Copa del Rey. Después de perder en penaltis la final de la Supercopa de España, toca la Copa del Rey. Espero que el Athletic Club no nos gane de nuevo. Espero. ¿Por qué Mendy está de carrilero? Lo ha cambiado para subirle las filigranas. Cuando le cambie la, cuando ya haya subido las filigranas, volveremos a devolverle a la posición de lateral izquierdo. De todas formas, al ser lateral izquierdo, su posición natural anterior a la que tiene ahora, que es carrilero, como lateral, sigue teniendo la misma valoración. Ojo, ataca al Athletic y Iñaki Williams corta Militao. Ojo que se nos liaba. Sale Valverde, menuda arrancada de Valverde, que va a llegar hasta el área. Va a poner balón atrás para Casemiro, de nuevo fe de Valverde. Toca para Hazard, hace la pared con Valverde, Valverde con Casemiro, de nuevo fe de Valverde. Toca para Martín Odegaard, la deja para Marco Asensio. Vamos a ver Asensio qué hace. Asensio qué hace, busca el palo largo y marca el primer gol del partido. Pues bien Asensio. Bien Asensio. Una Odegaard, libertad de movimientos. ¿Lo he puesto, no? Sí, está puesto. Está puesto. Vale, estamos ganando al Athletic Club. Es una buena forma de comenzar, sin duda. Pero queda mucho y el Athletic ya no lo ha liado antes. Iñaki Williams, ¿está jugando Dani García? No está jugando Dani García, ¿eh? No está jugando Dani García, está en el banquillo. No está ni en el banquillo. Si no está Dani García, creo que no vamos a tener problema en ganar el partido. Juega Lecue. Pierde delante de Dani Carvajal, que se equivoca en el pase. Es Muniain con Lecue, de nuevo Muniain. Sale fuera del campo. Carvajal con Asensio, Casemiro, de nuevo Marco Asensio. Casemiro otra vez. Toca para Valverde, atrás con De Ligt. Valverde abre para Carvajal. Toca para Asensio, que se mete por dentro. Vamos a ver Asensio, que va a buscar otra vez el disparo. Se hace hueco, Asensio creo que podría haber pegado ahí. No lo ha hecho. El balón cae para Odegaard, creo que con Carvajal. Y al final la tiene Bellerín, que la regala. Igual que la acaba de regalar Mendy. No, casi. Lesión menor de Hazard. De momento se va a quedar en el campo Militao con Marco Asensio. Pierde Marco Asensio delante de Fulgini. Y quiere salir el Athletic Club con ese balón largo que no llega a nadie. Mendy, toca para Hazard. Este es Valverde con Odegaard. Odegaard para Carvajal, atrás con Odegaard. Toca para Fede Valverde por dentro con Asensio. Asensio con Odegaard y Odegaard que marca el segundo gol. Ahí está, tío, esa conexión Odegaard-Asensio está funcionando realmente bien. Guarda ahora por si acaso, que no haya problemas de... Sí. Después del partido, a ver si me acuerdo. Nicolo y Fulgini, Athletic de Bilbao. Pues sí, el Athletic Club. Asensio, en la última de la primera parte. Vamos a ver Asensio qué hace. Toca para Casemiro en la frontal. Casemiro con Odegaard dentro del área. Vamos a ver Odegaard, que busca el disparo. Flojito. A las manos de Iago Herrerín. 0-2. Parece que esta vez sí vamos a ganar. Hazard, bueno, la lesión menor esa está bien de forma. Puede seguir jugando. Puede seguir jugando. Dani García se retiró como un héroe siendo la estrella del Athletic Bilbao. No es por ser gafe, pero hoy no se ha congelado el juego. Ni falta que hace. Mendy con Valverde. Valverde, que busca el espacio. Vamos a ver Valverde. Se mete dentro del área, toca atrás con Casemiro. Casemiro de nuevo con Fede Valverde, que va a perder delante de Nicolo. Y le acaba sacando al Athletic Club. Carvajal delante de Muniain. La pierde Carvajal, es Muniain. La aguanta, aguanta Carvajal. Toca para... ¿quién es? Mikel Vesga. Atrás con Fulgini. Y ha robado Militao.
Odegaard con Asensio. Asensio de nuevo para Martin. Odegaard abre para Dani Carvajal. Atacamos más por la derecha. Mucho más por la derecha que Madrid en la vida real. Valverde. Valverde que intentaba conectar con Asar, no lo ha conseguido. Y es Dani Carvajal. Atrás con Militao, no Dani Carvajal. Odegaard. Odegaard que encuentra a Mbappé. Mbappé la deja para Valverde, para Herrerín. El rebote se había ido al palo, pero la jugada estaba invalidada por fuera de juego. Ataca el Atlético, es Vesga. Roba a Casemiro con Valverde. Militao, abriendo para Carvajal. De nuevo Casemiro, Valverde con Martin Odegaard. Odegaard que la aguanta, la deja para Mbappé. Mbappé con Valverde y esta vez vuelve a parar y a Correrín. Y la saca el defensor casi bajo palos. A ver, ¿qué hacemos ahora? Pues hacemos... quitar a Asensio y dar entrada al que todos estabais esperando. Silas Wamangituka va a debutar. Vamos a sacar a José Maguar. Y el último cambio, pues Okamaminga o Jovic. Porque Sigrinski lo he puesto para hacer la coña, pero no voy a poner a jugar a Sigrinski. Lo he metido en el banquillo, pero no. 67, Casemiro 65. Vamos a dar entrada a Camavinga. Vamos a dar entrada a Camavinga, ¿vale? Primera vez además que lo voy a poner ahí en el centro defensivo, ya con el cambio de posición. Y aquí, pues creo que no tengo que tocar mucho, ¿no? Como a Manguituca, libertad de movimientos, es marcate, entra el remate. No, no tengo que hacer mucho. El cambio de Asensio por Wamangituka, hombre, vamos a salir perdiendo, ¿no? Es... sería mentir si dijese lo contrario. Y además Asensio estaba conectando muy bien con Odegaard, pero... vamos a ver qué tal estos últimos minutos de Wamangituka, que debuta en la Copa. Y que ahí está, Wamangituka, tocando para Camavinga. Este es Odegaard, de nuevo si la Wamangituka. Vamos a ver qué hace. Se mete para adentro, toca para Camavinga, oye. Bien. Pero Camavinga ha perdido. Y va a salir el Athletic Club, es Muniain. Este es Lecue, de nuevo Lecue, balón largo para Muniain a la espalda de Carvajal. Sale de posición, matáis el link para cubrir. De nuevo el balón en la banda para Muniain, atrás con Lecue. Este es Nicolo, Fulgini, de nuevo con Muniain. Este es Lecue, abre para Muniain. El Atlético se está liando ahí, pero no está generando nada. En la frontal, Mikel Vesga que pierde y ahora es Martin Odegaard. Vamos a ver Odegaard. Mbappé que se metía fuera de juego, ha tenido que frenarse. Mendy que la cambia entera para Wamangituka, pone el centro para Mbappé. Y Silas Wamangituka, primer partido, no ha marcado gol, pero ha dejado una asistencia. Ha dejado una asistencia, un centrito para Mbappé, que ha acabado en el tercer gol. La venganza de la Supercopa. Esto es, ni más ni menos, que la venganza de la Supercopa. 0-3. Un tiro tirado en todo partido de Athletic Club. Nosotros, 8 tiros. Según dice aquí, 3 oportunidades. Un gol de Asensio, otro de Odegaard y otro de Kylian Mbappé. Pues ahí está. Pues ahí está el partido. Tridente del futuro del juego será Mbappé, Sancho y el grandísimo Silas Wamangituka con 99 de media. Puede ser, puede ser una opción, sin duda. Pues la venganza. La venganza y el Atlético que yo pensaba... no, yo pensaba nada. Sí, se ha distanciado 2 puntos, sí. ¿Empezamos la segunda vuelta contra el Barça? Joder. Pues nada, el empate contra Eibar nos deja con 47 puntos en la primera vuelta. Es decir, para hacer 100 puntos, tendríamos que hacer 6 puntos más en la segunda vuelta. Bastante difícil. Bastante difícil. El que sí parece que va a llegar a 100 puntos es el Atlético de Madrid. Y esta liga está siendo bastante más normal que la que tuvimos en el modo carrera del Barça. La liga del modo carrera del Barça fue bastante rara con equipos en posiciones europeas que quizá no deberían estar. Aquí está siendo una liga normal. Bueno, dentro de que el Atlético lleva 50 puntos, que eso no es normal, y que lleva 48 goles a favor, el resto de la liga más o menos está siendo normal. El Barça, Sevilla también en Champions, Villarreal, Getafe y Athletic Club, Real Sociedad, ahí en esas posiciones europeas. Valencia mitad de tabla. Por abajo Cádiz, Eche, Celta, Levante, Huesca. Es una liga un poco más normal. El Betis quizá debería estar más arriba, pero poco más. Esta es una liga más normal que la que vimos en el modo carrera del Barça. Bastante más normal. Quitando algunas cosas puntuales, pero no hay tantas locuras como vimos en lo del Barça. La Juve se quiere llevar a Ramos. No. No, y menos a mitad de temporada. Si esta oferta me llega en junio de 2021,
hablaríamos de ello, pero ahora mismo no. Vale, pues ahí está el entrenamiento. Con nuestros jugadores ganando soltura. Girona en Copa. Nos ha tocado un equipo de segunda en la siguiente ronda y eso es bueno porque nos va a permitir hacer más cambios, sacar más suplentes, dar oportunidad a más jugadores. Odegaard quiere jugar contra el Barça. Uf. Vamos a ver, Odegaard. Vamos a analizar la situación del equipo. Vamos a analizar la situación del equipo y lo vemos. En unos momentos pasaremos a las preguntas. ¿Recuperaréis terreno antes de que acabe la temporada? Pues hay que intentarlo. ¿Quién crees que acabará imponiéndose? Pues... creo que nosotros vamos a ganar el partido. Perdimos contra el Barça otra vez, ¿eh? Perdimos la otra vez contra el Barça con gol de Martin Braithwaite. ¿Vale? Si lo recordáis, en la ida, el partido de ida, yo me reí de Martin Braithwaite. Y Martin Braithwaite marcó gol y perdimos 1-0 contra el Barça. Bueno, en esta segunda ocasión no me voy a reír de Martin Braithwaite. De hecho, ni siquiera juega Martin Braithwaite. Y vamos a ver qué tal le va al Barça. Barça que parece que se va a plantar en un 4-3-3 ofensivo con Ter Stegen, creo que Reece James, Clement Lenglet y Salar Sojunju, con Jordi Alba en la lateral izquierdo. Doble pivote con De Jong, Busquets, Coutinho por delante y Díaz en tres arriba, Messi, Dembélé y Antoine Griezmann. Esto es lo que presumiblemente va a sacar el Barça. Si queréis que titular contra el Barça. No. No. Vale, viendo de dónde venimos. Uf, Hazard está bastante cansado. Pues Hazard fuera. Hazard fuera. Hazard fuera, Mbappé a la izquierda y Asensio a la derecha. Hazard físicamente así, no lo voy a poner a jugar. No lo voy a poner a jugar. El resto del equipo está a tope. Odegaard tendrá seguramente minutos en la segunda parte para intentar aportar cosas, aportar cosas al equipo, aportar ese último pase. Pero de inicio vamos a salir así, con un Valverde que tiene ya 87 de media. Hazard bajó de media, sí, bueno, pero es que lleva toda la temporada subiendo, bajando, también Benzema. Es que este año esto es un poco raro. Bueno, Benzema, Mbappé, perdón. Desmárcate, vamos a poner apoyo defensivo básico, vale, es un partido. De hecho creo que voy a empezar a poner apoyo defensivo básico los extremos siempre. Sí, o quizá dejo a Mbappé arriba con Benzema. Creo que voy a dejar a Mbappé arriba con Benzema, sí. Mbappé quédate arriba y Asensio que tenga apoyo defensivo básico. Y el resto ya lo conocemos, Kroos, Valverde, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy. Es nuestro 11, nuestro 11 con Marco Asensio en derecha, Mbappé en izquierda y Hazard como suplente. Vamos contra el Barça, tenemos clásico en el Camp Nou, es el primer partido de la segunda vuelta. Perdimos en la ida. No quiero que perdamos ahora. Asensio está subiendo bien, ¿no? Sí, Asensio está subiendo bien. Y además está funcionando bien cuando simulamos. Me está gustando cómo funciona Asensio cuando... en los partidos que estamos viendo simulados. Sobre todo esa conexión con Martin Odegaard. Vamos a ver qué tal en este partido. ¿Dónde va a conectar con Fede Valverde? Bueno. Empieza el partido. Frenkie de Jong. Vamos a ver. Con Busquets. Frenkie de Jong de nuevo. Toca para Griezmann. Este es Frenkie de Jong. Toca con Leo Messi en banda derecha. Busquets con Griezmann. Vamos a ver Coutinho que se desmarcaba. Dembélé ahora. Deja la banda para Jordi Alba. Se equivoca. Y podemos salir nosotros ahora, ¿eh? Con Dani Carvajal. Atrás con Valverde. Toca para Casemiro. Casemiro abriendo para Mbappé. Toca con Toni Kroos. Toni Kroos en la frontal. Vamos a ver Kroos que busca el espacio. La deja para Mbappé. Mbappé dentro del área. Rechaza la defensa. Pero era buena, ¿eh? Era buena esa que teníamos. Mendy con Kroos. Benzema. Abriendo para Dani Carvajal, pone el centro para Asensio y Marco Asensio, ahí está, demostrando que hemos hecho bien en confiar en él. 0-1, marca Marco Asensio. Empezamos ganando el Camp Nou, Ya hemos conseguido todo lo que no conseguimos en el partido de ida contra el Barça. Ahora toca seguir así. Coutinho buscando a Dembélé, va a llegar Dembélé, delante de Carvajal, se va a ir de Carvajal, toca con Coutinho. Griezmann atrás. Penalti. Penalti no. Pues está dentro del área el balón. A ver. En la simulación se veía dentro del área.
Es falta. Vamos a ver, Messi. Le he dado a saltar con la barrera, no ha saltado la barrera. Pues nada, me he metido a ver cómo Messi nos marca la falta directa. Uno a uno, empata Leo Messi de falta directa. Casemiro. Abre para Marco Asensio. Va a llegar Asensio. No, pierde delante Jordi Alba. Vale, recupera Rafael Varane. Casemiro con cross. De nuevo Carlos Enrique Casemiro. Abre para Mbappé, demasiado larga. Y va a ser saque de puerta para Ter Stegen. Sergi de... No, no Sergi Roberto. Es James, joder. Bueno, Busquets con Messi. Vamos a ver Leo Messi. Toca con Griezmann, ese con Coutinho. De nuevo Antoine Griezmann. Toca para Dembélé. Griezmann otra vez. Corta Sergio Ramos, y menos mal, porque menudo peligro entre esos 3-4 que tiene Barça en ataque. Busquets con Messi, Messi con Griezmann, de nuevo Leo Messi, deja para Antoine, Griezmann salva. Thibaut Courtois, que la da arriba, mal. Mal, porque darla arriba a Benzema. Puede ganarla de cabeza, pero... Pero es difícil sacar algo positivo de eso. Coutinho con Frenkie de Jong, en la frontal, vamos a ver. Toca atrás con Busquets. De nuevo Frenkie de Jong. Con Dembélé, pierde Dembélé delante de Carvajal. Y ojo que salimos nosotros ahora con Casemiro. Mendy, abre para Toni Kroos. Kroos con Casemiro. Toca para Fede Valverde, de nuevo Casemiro, Valverde. Con Casemiro otra vez. Casemiro quiere dejar para Valverde, el pase no era bueno. Y el Barça pretende salir a la contra con Dembélé. No, porque pita el árbitro del final. Dos tiros del Barça, uno a puerta. Dos tiros nuestros, dos oportunidades. No, no es dos tiros y una puerta, dos tiros y una oportunidad. Dos tiros y dos oportunidades nuestras. El Barça con más posición. Y con ese gol que ha marcado Leo Messi de falta directa. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hacemos ahí? Kroos, tocando para Mbappé. Este es Ferran Mendy, de nuevo Mbappé. Mendy, con Kroos, Casemiro. Casemiro que busca a Mendy atrás. De nuevo Carlos Enrique, Casemiro, abriendo para Mbappé. Mbappé, en banda izquierda. Toca con Mendy, quiere tirar la pared Mendy. El pase no era bueno. Y ojo que sale el Barça, ojo que sale el Barça. Coutinho con Griezmann. Es de Jong, Coutinho abre ahora para Dembélé, delante de Carvajal, tapa bien Carvajal. Dembélé toca atrás para Coutinho, vamos a ver Coutinho dentro del área. Griezmann, el balón para Griezmann era muy bueno, pero ha fallado Antoine Griezmann. Kroos con Asensio, ese pase largo muy bueno. Asensio con Valverde, de nuevo Asensio. Este es Casemiro. Casemiro, buscando a quién pasar, toca con Benzema. Benzema que se va de Soyuncu, la deja para Fede Valverde, que marca el segundo gol. Que marca el segundo gol, tío. Claro que sí, tío. Claro que sí, tío. 1-2. 1-2. Ataca el Barça. Busquets. Busquets largo para Messi. Corta Ferland Mendy y Courtois. En corto con Ramos. Este es Mendy. De nuevo Casemiro. Casemiro participa mucho en la creación de juego. Aunque no lo parezca. Casemiro que abre para Asensio. El pase no era bueno. Y ahora la tiene Marc-André Ter Stegen. Tocando en corto con Lenglet. Busquets. Con James, James busca el largo a Messi. Va a llegar a Mendy. A Mendy el largo no se lo va a llevar Messi. Casemiro ahora. Con Benzema. De nuevo Casemiro. El largo para Marco Asensio. Demasiado largo. Va a salir el balón. Y yo voy a hacer cambios. Por ejemplo, Toni Kroos, que no está para aguantar los partidos enteros. ¿Es momento Odegaard? Pues sí, creo que es momento Odegaard. De hecho, es momento Odegaard. Y digo más, ¿es momento Odegaard centrocampista? No, no es momento de dar centro en vista todavía. No le tiene que dar mucho ya para hacer el cambio de posición, ¿no? Pues Odegaard media punta. Mbappé está bastante cansado. Vamos a sacar a... Voy a sacar a Vinicius. Y voy a sacar por último a Luka Jovic. Vinicius, Jovic y Odegaard. Vamos a buscar el tercero. Voy a ir a buscar el tercero. Vinicius. Apoyo defensivo. No, mira, quédate arriba porque acabas de salir al campo. Libertad de movimientos y desmárcate. Entra al remate. Jovic, quédate en el centro. Desmárcate. Y quédate arriba. Y Asensio, no te voy a decir que bajes, pero... Bueno, sí, sí te voy a dejar. Sí, sí te voy a decir que bajes. Que baje Asensio y que baje Odegaard ahora también. Vale. Odegaard, bájate. Bájate a defender también. Espera el rechace. Ten libertad de movimientos. Y por último, Fede Valverde. Que entre al remate y que tenga libertad de movimientos. En ese lugar que estaba ocupando antes Toni Kroos. ¡Vamos! A por los últimos minutos, a ver. Realmente estamos ganando el partido, Fede. No entres al remate. No entres al remate.
Mendy, quédate atrás y Carvajal, quédate atrás. Vamos a ir con cabeza, que estamos ganando y quedan 15 minutos. Ataca el Barça, es Coutinho. Con Busquets, Griezmann. Busquets de nuevo, con Antoine Griezmann, este es Messi. Con Coutinho, Frenkie de Jong. Ojo, cuidado, la espalda de Carvajal, ojo la espalda de Carvajal. Jordi Alba, que entra, solo. Porque no hay nadie. De Jong, pierde delante de Federico Valverde, le cae el balón a Coutinho. Busquets, Busquets con Griezmann y gol de Antoine Griezmann. Es que... ¿Qué estaba haciendo Carvajal, tío? Carvajal ha salido de su posición. No, no quería entrar. Carvajal ha salido de su posición, no sé muy bien por qué. Jordi Alba ha entrado completamente solo. Y a partir de ahí el Barça ha hecho lo que le ha dado la gana. No, no. No, no, no. No entiendo. No lo entiendo, tío. Ramos abre para Carvajal. Toca con Odegaard. Este con Casemiro. Jovic. Jovic, no la pierdas, por favor. Toca con Fede Valverde. Este es Mendy. Fede Valverde. Vamos a ver, Fede. Abre para Mendy. Mendy, ¿qué haces? Pones el centro para Jovic. Va a sacar Ter Stegen, tío. Carvajal que lleva la presión. Vamos a ver. Corta Odegaard. ¿Vamos a tener la última? No, no vamos a tener la última si tocas atrás, Odegaard. No vamos a tener la última. El Barça ha llegado dos veces, tío. El Barça ha llegado dos veces, tío. Y una ha sido de falta directa, de verdad, eh. Qué suerte del Barça, por favor. Qué suerte del Barça. El partido era nuestro, tío. El partido era nuestro, tío. Pero claramente, tío. El partido era claramente nuestro, tío. Claramente nuestro. Y nos ha empatado el Barça en esa jugada. Pues nada. Veo que estáis hablando del tema de los puntos. No, los puntos del canal. No tengo muy claro qué es eso. Sé que podéis sumar puntos, no sé qué acciones tenéis que hacer para sumar puntos. Pero sé que podéis sumar puntos. No sé, ¿qué me recomendáis que ponga como recompensa por los puntos? ¿Qué podríamos hacer con los puntos? ¿Cuánto directo queda? Pues llevamos ya 3 horas. Os doy dos opciones. Lo dejamos aquí. O hacemos este partido contra Girona. Vamos a hacerlo, ¿no? Con los suplentes. 7.000 puntos se puede decir fichaje y lo haces. Pero 7.000 puntos, por lo que he leído por ahí. Los tenéis ya bastantes. Es que tener una obligación de fichaje con 7.000 puntos y a lo mejor tenéis 7.000 puntos 10 personas, pues no puedo hacer 10 fichajes. Hay que poner un límite. 5.000 puntos te quitan la playera para verte mamadísimo. Esa se podría hacer, ¿veis? Esa se podría hacer. Bueno, va a llegar un punto en mes de noviembre, diciembre, donde ya igual no lo hago. Igual tengo algo de frío, y no lo hago. Pero ahora mismo todavía se podría permitir esa. Estoy cambiando todo el equipo, como estáis viendo. ¿Podrías hacer un 11 suplente? Sí, podría hacer un 11 suplente. Pero no lo voy a hacer porque no lo voy a utilizar más que en este partido, porque Girona es un equipo de segunda y creo que podemos ganar con un equipo entero de suplentes. Pero en general no es algo que vaya a hacer habitualmente. Benzema, descansa por completo. Y el único así que podría poner es Arribas. Voy a quitar a Sergio Ramos. Y voy a convocar a Rivas. Pues no sé. Por convocar a alguien. ¿Tema instrucciones? Pues voy a echar un ojo. De Ligt, por ejemplo, pues eso de quedarse delantero, como que no. Los dos laterales también así. Aguar. Entra al remate. Y ten libertad de movimientos. Odegaard. Baja a defender de inicio. Espera el rechace y libertad de movimientos para ti.
Asensio. Quédate arriba, que se queden arriba. Por cierto, no sé si os habéis fijado en el Barça, pero por ejemplo el Barça tenía liberado a los tres de arriba. Los tres de arriba del Barça estaban liberados de bajar a defender, de Dembélé, Griezmann y Messi. Si os habéis fijado antes durante el partido. Bueno, Asensio juega como referencia. Asensio va a ser el jugador más importante arriba. Jovic, quédate en el centro, desmárcate y quédate arriba. Y Vinicius, quédate arriba, libertad de movimientos y desmárcate. Pues ahí está, vamos a enfrentarnos a Girona. A ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Girona, Real Madrid, estadio de Montilivi. Como ya os he dicho antes, la copa la vamos a hacer en simulación visual siempre. Así que partido en simulación visual. Y va a ser el último partido ya del día de hoy. ¿Cuántos puntos para estar en ese de Spectres? Pues mira, por ejemplo, podríamos poner puntos para estar en ese de Spectres. Podríamos hacer algo de eso. Mira, todas las sugerencias que tengáis, me las podéis decir por... Es que me las podéis decir ahora en el directo, pero yo a lo mejor el directo acabo en media hora y se me olvida. Entonces, todas estas sugerencias, todas estas cosas, me las podéis decir por privado en Twitter, en Instagram o en el canal de Discord. El canal de Discord lo podéis hacer. Incluso podría hacer yo un canal, tenemos el canal general. Bueno, tampoco se habla mucho por el canal general, ¿no? Pero podríamos hacer uno incluso de sugerencias. Un canal de sugerencias. Y ahí que me las vayáis poniendo. Buena combinación, Camavinga con Odegaard. Odegaard con Josep Aguar. Que marca primero. Empezamos ganando. Claro, lo que estoy viendo es que lo de destacar mi mensaje, yo creo que pensaba que era una cosa que solo se podía hacer una vez. Pero no, lo podéis hacer todas las veces que queráis. Y cuesta 100 puntos. Yo no he configurado eso, entonces los puntos ahora mismo los podéis invertir en las cosas que tienen predeterminadas Twitch. Porque yo no he tocado nada de eso. ¿Los subs tendremos preferencia para ese de Spectres? Hombre, no es que tengáis preferencia, los subs estaréis 100% en ese de Spectres. Esto es así. Los subs estaréis 100% en ese de Spectres. Ahí no hay ninguna duda. Eso no es debatible. Solo sirve destacar el mensaje. Es que no sé si hay algo más, la verdad. No sé si hay alguna función más. Uff, ojo, 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 que la tenía... Samu Saiz creo que ha sido el que la ha tenido. Bueno, vamos a ver un poco el partido, ¿no? Odriozola. Vamos a ver Odriozola, toca para Camavinga. Este con Odegaard, Odegaard con Jovic, igual de Luka Jovic. Odegaard, dos asistencias, ¿eh? Ojito. El 11 titular, tú al banquillo. Sí, yo me tendría que ir al banquillo, ¿eh? Bueno, a ver, ahora mismo somos... ¿Cuántos subs somos? Ah, es verdad, somos 11. Sois 11 suscriptores. Ahora mismo me tocaría irme al banquillo, ¿eh? Lo que podrías hacer con lo de los fichajes es puntos para sugerir una encuesta para algún fichaje. Puntos para sugerir una encuesta para algún fichaje. ¡Ojo! Buen gol ahora. Jovic con Odegaard y el tercero. Se han cambiado ahora los papeles. Puntos para sugerir una encuesta para algún fichaje. Sí, sugerir varios jugadores a lo mejor. Hacer encuestas es buena idea. Sí, podríamos hacer encuestas. Sí. Pero por ejemplo, si alguien se suscribe ahora ya estaría fichado para ese espectro. Sí, claro. La serie Spectres es al final una serie de suscriptores. Y evidentemente los suscriptores de Twitch tienen que tener un beneficio, igual que los miembros en YouTube. Que creo que hay un par de miembros también en YouTube. Esas personas tienen que tener algún beneficio, ¿no? Y la forma de recompensar su apoyo al canal es esa, ¿no? Que sean parte de la serie de suscriptores. Odegaard, atrás con Odriozola, de nuevo Martín Odegaard, Odriozola con Odegaard. Este con Camavinga, Camavinga la deja para Aguar, que ha fallado, era el cuarto, ¿eh? ¿Qué pasa si hay 24 subs? Porque en ese despeste se habrán 23 jugadores, ¿no? Habrá alguno más para completar las reservas. Creo que son los 22 y otros 7 para el banquillo, son 29. Son 29 los que hemos metido estos años, creo, ¿eh? Porque eran 22... 22 y los 7 del banquillo para tener ahí reservas. Había marcado Girona, pero ha sido fuera de juego. Son 29 jugadores, ¿eh?
De todas formas, ahora mismo somos 11 subs. No sé si vamos a llegar a 29. Ojalá, ¿eh? Ojalá llegásemos a 29 subs. Pero ahora mismo... Ahora mismo somos 11. Ahora mismo estamos ahí. Me voy a meter a hacer cambios. Como mucho que salga Guamanguituca. Voy a ir a Asensio. Que salga Guamanguituca. Y no sé si... No sé si sacar a Rivas, tío. Voy a sacar a Rivas, tío. Que debute a Rivas. Venga, Rivas, debuta. Que debute y a ver si así alguien se fija en él y... Y me lo pide cedido, traspasado o lo que sea. La verdad es que me ha funcionado bastante bien el 11 suplente, ¿eh? Nos estamos enfrentando a un equipo de segunda. Pero bueno, ya... Cosas peores hemos visto. Ojo Vinicius con Jovic. Atrás con Camavinga. Abre para Odriozola. Va a llegar, sí. Sí que llega Odriozola. Tocó con Odegaard. Odegaard que ha liderado esto como nadie. Odegaard ha liderado esto como nadie. Tres asistencias de Martin Odegaard y un gol. Brutal el partido de Martin Odegaard, ¿eh? Muy por encima de... del Girona. ¿Van las leyendas del anterior SD Spectre? No, claro, van las leyendas. Van las leyendas. El matador era una leyenda, pero bueno, él también es miembro. Así que por ahí va a participar, seguro. Guamanguituca de capitán. En fin, 0-4 ganamos al Girona. Dos tiros, dos oportunidades del equipo catalán. Cinco tiros, cinco oportunidades nuestras. Cuatro goles, tres asistencias de Odegaard y un gol, ¿eh? Brutal el partido de Martín Odegaard, que reclama minutos, ¿eh? Reclama minutos Odegaard, pero es que Valverde ha tenido una evolución brutal, ¿eh? Pues el Atlético se ha quedado a 5 puntos después del empate contra el Barça. Porque el Atlético va a ganar todos los partidos de la Liga. Parece. Bueno, no sé si el Atlético ganará todos los partidos de la Liga. De momento está bastante pesado. Eso hay que decirlo. Nos quedamos a las puertas de acabar el mercado de traspasos invierno. Otro partido contra el Athletic Club, mira, ese ya será otro día, ¿eh? Ya será otro día. Por cierto, rival en la Champions, el Rasenballsport Leipzig. Este es del grupo flojo. Es del grupo claramente flojo. Atlético Inter, yo creo que el Atlético pasará. Creo que nosotros vamos a pasar frente al Leipzig. Porto Lazio, de ahí sale un caramelito para cuartos, ¿eh? Del Porto Lazio sale un caramelito para cuartos. Y creo que el caramelito va a ser el Lazio. Borussia Dortmund, Chelsea, creo que el Chelsea. Sevilla City, el City. Atalanta Bayern, el Bayern. Juventus Liverpool, diría que Liverpool. Y el Manchester United Barça, apuesto por el Barça. Esos son los duelos que veremos en octavos de final de la Champions. Pues nada más. Con esto vamos a dejar el directo de hoy. Espero que os haya gustado el directo. Dentro de unos días lo tendréis en YouTube resubido. Lo tendréis el... el domingo, este directo lo vais a tener resubido el domingo, ¿vale? He hecho el directo de jueves, porque el sábado es el clásico. Y mañana sale el DLC de Pokémon Espada, y la verdad es que me apetece viciar bastante y... Y claro, si le dedico 3 horas a hacer un directo, no voy a tener tanto tiempo de viciar a eso. Así que nada, listo el directo, listo. Espero que os haya gustado. Lo veréis, como digo, dentro de unos días en YouTube. El domingo ya estará resubido en YouTube completo, para que no haya podido verlo completo aquí. O para que no sea suscriptor y no pueda verlo aquí, ¿vale? Porque los suscriptores podéis ver los directos aquí. Se quedan guardados en Twitch, lo podéis ver aquí. Así que nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, cracks. Guamanguituca de manager de SD Spectre. Ojo, ojo a esa. Ojo a esa. Adiós.